wobble wobble. So the pop, all the way to the dome, all the way to the top. Bueno, como todos los años, hacemos nosotros la presentación del foro de gobierno corporativo, que es una actividad de extensión de la cátedra, de las dos que tenemos adelante, una sobre agenda número uno y otra de extensión. Volvemos a la presencialidad. El híbrido nos ha permitido ganar alcance en ese sentido. Estamos bienvenidos también a los que nos miran desde casas o desde nuestro trabajo. El foro de este año lo quisimos enfocar en temas que están expandiendo el alcance por ahí de lo tradicional de un director. Y va de la mano de lo que se le pide a la empresa. La empresa del siglo XXI ya es la misma empresa del siglo XX, en términos de las demandas sociales sobre lo que se pide y se espera de la empresa es mucho más amplio. Hoy se habla de capitalismo de stakeholders, salto de la lealtad a la empresa que está escrita en la ley 19.550 nuestra, es un hecho real, en el sentido de que se espera que los directores deban lealtad a la empresa, además de a su mandante, que podría ser el accionista en ese caso. No nos olvidemos que el directorio es fiduciario de los accionistas, pero tiene que trabajar y tutelar la continuidad de la compañía, con lo cual el accionista es uno más de los interesados que hay hoy en la empresa, con lo cual esa amplitud de mirada hay que tenerla. Y en los últimos años aparecieron elementos disruptivos que también han hecho que el directorio tuviera que tomar más hands-on, como la pandemia, ahora viene la guerra, ya sabemos que vendrá, o sea que los cines negros ya son un hábito, y bueno, es un caso raro, no previsto. Y esto ha hecho que en el directorio se empiecen a trabajar con más profundidad temas que tienen que ver con gestión de riesgo, tema que tiene que ver con compliance, con corrupción, aspectos que tienen que ver con la cuestión de género en las compañías y en el propio directorio, donde se habla de la diversidad, el tema de la ciberseguridad, un tema que también ha irrumpido en las empresas y que el directorio no puede soslayar. O sea que todos esos temas que antes no es que no estuvieran, pero que estaban debajo del radar, que tiene el directorio, todo que sabe algunos otros temas de sus funciones propias, están convergiendo. Así que tenga que estar tomando cartas en el asunto y además a veces involucrarse bastante. Posiblemente surjan nuevos comités de los directorios para armar esas cosas. Por supuesto que esto va de la mano del tamaño de la compañía, de la complejidad, de la dispersión del accionariado. O sea, hay un montón de aspectos que hacen que estos temas confluyan de una manera distinta según sea la complejidad de la compañía. O sea, entonces, esos aspectos son los que de alguna manera queremos abordar hoy. Hay un primer panel que va a dirigir Pedro Vázquez, en donde específicamente hay dos aspectos, el de la ciberseguridad y el de los recursos humanos. El recurso humano de la mano de Fabián Agado, que es directiva de Juan Ferri, y además es directora independiente de Sura, tema de diversidad y de género de una empresa de peligro. Y Enzo Taibi, que es socio de Price, especialista en ciberseguridad, va a estar trabajando todos los temas en el primer panel. Guillermo Wiener, yo quiero que le daba mil disculpas, pero tuvo que viajar. En este momento está fuera en Argentina, en un tema específico de negocio, que tuvo que viajar en este momento este sábado, y no digo que mentalmente no podía estar. Y nos iba a dar una mirada de lo que es una empresa, un director de empresas en la bolsa, parte de las compañías que tienen grupos en la bolsa, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad. Hacemos el break, operamos en los mercados, tenemos media hora para operar en los mercados y volvemos. En ese caso, vamos a abordar otro tema más, que es interesante, de la mano de Roxana Massa, que es socia de Price, en todo lo que tiene que ver con el sistema financiero, los medios de pago y cómo impactan las compañías y cómo impactan, y eso qué tiene que ver con el director, ¿no? Si el director también tiene que tener una mirada en esos temas, que incluso modifican los modelos de negocio. O sea, que en ese tema también, o sea, que hay una disrupción del directorio, el tema es decir, ¿no? ¿Cuánto nos ocupamos? ¿Qué tenemos que estar mirando? En temas que realmente afectan a la cotidiana de la compañía, que es lo propio de la responsabilidad del director.
en eso, esta mañana, no sé si la aprovechamos a fondo. Pedro, te doy la palabra para que ya manejes el panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ale, por la introducción. Bueno, disrupción e innovación. Tenemos a Enzo y a Fabiana, que nos van a hablar de ángulos, digamos, diferentes, pero que nos llegan, ustedes los ven, que llegan al directorio, ¿no? No es que los pedís, que llegan y los tenés que resolver. Por ahí, antes de que ellos, digamos, vamos a empezar con Enzo, después con Fabiana, pero antes de darle la palabra a Enzo, les cuento que desde la cátedra, lo dijo Ernesto, y para que se sapie un poquito más, estamos trabajando en investigación en estos temas. Vamos a tener este año, el principio de que viene, un libro con el profesor Alejandro, ¿no? Juntos sobre directorios. Volvimos al ruedo a las conferencias internacionales, así que este año volvimos a recorrer, digamos, los foros donde se habla de esto. Lo mismo que se habla acá, se habla en todo el mundo. El condimento nuestro por ahí es que tenemos un poquito más de turbulencia en la micro, en el contexto local, pero la macro en todo el mundo está convulsionada. Dice que un 8% de inflación para España es tan convulsionante como el 80% para nosotros, ¿no? El mundo está con su macro en movimiento, convulsionada, así que por ahí acá estamos más acostumbrados a la volatilidad, lo que está pasando en todos lados. Creo que los argentinos somos por ahí expertos o tenemos más experiencia en cosas que al mundo le están pasando ahora. Son cosas que se pueden poner también en valor. Y bueno, desde la cátedra, como siempre, también estamos. Volvimos a lo presencial en los programas, pero dejamos la pista de programas online que vino con la pandemia, la dejamos vigente porque nos piden muchísimo. Tenemos hoy, no sé cuántos hay, Fede, conectados, pero veo acá 35 personas del otro lado y otras tantas acá. Así que bueno, me encanta y nos encanta verles las caras de vuelta. Gracias a los que están acá y los que están del otro lado. Con las camaritas apagadas, pero muchos de los nombres son también de conocidos y amigos. Así que bueno, vamos a pasar ahora a darle la palabra a Enzo, que es socio de la práctica de consultoría en Pricewaterhouse y es especialista en ciberseguridad. Y tal vez eso podés presentarte vos, contar tu carrera y explicarnos sobre todo esto que nos está pasando y ayudarnos un poquito a entender. Gracias, Pedro. Gracias, Alejandro. Gracias, Yade, por la invitación. Bueno, yo soy socio del PwC, de la práctica de consultoría, y entre mis responsabilidades tengo a cargo la práctica de ciberseguridad. ¿Sí? Práctica que en los últimos años creció muchísimo, ¿sí? Creció muchísimo por lo que le voy a estar contando ahora que fue sucediendo, ¿sí? Y principalmente porque en los últimos años, con un poco de los fines de semana que pasamos tranquilos, ¿sí? Donde nos terminaban llamando las compañías diciéndonos que teniendo un ciberataque, sí, no sé cómo responder, mandame el equipo de SWAT, mandame los bomberos para que me ayuden a salir de este incidente. Soy alumni del IAE, ¿sí? Y bueno, nada, la idea es presentarle hoy una encuesta que realiza PwC que se llama Digital Trust Insights, que es una encuesta global de ciberseguridad donde participaron más de 3.600 C-levels, de ellos 690 eran CEOs y el resto se distribuían entre CFO, CISO y CIO sobre temas de ciberseguridad. Son empresas grandes, la gran mayoría, ¿sí? Con una facturación de más de 1.000 millones de dólares. Y la idea es presentarles algunos slides de los resultados que dio esta encuesta anual que nosotros hacemos, donde está también el acápite latinoamericano y el acápite argentino. La encuesta está disponible, si después alguno de ustedes la quiere que se las comparta, me manda un mail, escribe a Alejandra, a Pedro, y con gusto se las comparto. Voy a tratar de que la presentación sea lo menos técnica posible, ¿sí? Si utilizo algún tecnicismo, por favor, me interrumpen y tratamos de describirlo en España. ¿Bien? Bueno, antes de ir directamente a la encuesta, déjenme contar un poco en qué contexto hicimos esta encuesta, ¿sí? ¿Con qué es lo que nos encontramos hoy en día? Y créanme que esto es lo que le voy a estar diciendo, es algo que nosotros vivimos a diario. Lo primero, ¿sí? Es que hubo un creciente incremento de los ataques, ¿sí? Vienen creciendo un 150% por año, ¿sí? Esto es lo mismo en Europa, en Estados Unidos o en Argentina, ¿sí? Esto lo vivimos a diario. Nosotros estamos continuamente participando en foros de ciberseguridad, ¿sí? Y esto lo vemos también aquí en Argentina, ¿sí? Algunos pueden llegar a decir que este número se queda corto, porque hay muchos casos, y acá va a haber muchas analogías que voy a traer con el tema del COVID,
Hay muchos casos que no se denuncian. La realidad de hoy es que hoy cualquier compañía que está siendo atacada, ¿sí? En el corto o mediano plazo se conoce que está sufriendo este ataque. ¿Y por qué? Muy sencillo. Son los mismos empleados que publican en las redes sociales, ¿sí? Que están sufriendo un ataque, que no pueden estar accediendo a los sistemas de la compañía, que no pueden estar operando, ¿sí? Que la red se cayó. Entonces, rápidamente esto empieza a divulgarse en las redes sociales y en los foros de ciberseguridad, ¿sí? Uno se entera que tal compañía está siendo atacada. Con lo cual, tratar de mantener en forma subrepticia un ataque realmente es bastante, bastante difícil. El costo medio global de un incidente de seguridad son 4,2 billones de dólares. Estamos hablando a nivel global, ¿sí? A nivel local es bastante menor, pero si consideramos todos los costos, y acá incluyo el costo de la remediación y la recuperación, la normal operación, el trabajo de forense posterior que se tiene que estar realizando para identificar cómo sucedió el ataque, ¿sí? Y cuáles fueron los daños que pudieron haber sucedido, el robo de información, el lucro cesante, las demandas que pudo haber tenido de clientes, proveedores, o en muchos casos demandas colectivas, el impacto en la imagen, el impacto en el valor de la acción, ¿sí? El impacto en las pólizas de seguros que estoy pagando. Bueno, cuando suman todos esos costos, ¿sí? Estamos hablando de un promedio de 4,2 millones de dólares. Luego hay un slide adicional que les voy a estar mostrando donde hago una apertura por industria. Y hace 2 años y medio, cuando surgió el COVID, los hackers se encontraron con algo que yo llamo un escenario surrealista. Un escenario impensado. Estaban en Disney. Sí, en otras palabras, estaban en Disney. ¿Qué sucedió? De golpe, millones y millones de personas tenían una necesidad de conectarse con sus compañías, ¿sí? En muchos casos utilizando una infraestructura precaria, utilizando sus propias notebooks sin las adecuadas protecciones de seguridad. ¿Sí? A este, digamos, terreno fértil, ¿sí? Se le sumaba lo que se llama, o lo que hicieron muchas organizaciones, que fue una aceleración de la digitalización. ¿Sí? De golpe, iniciativas que tenían en su bache, que tal vez no eran número uno, tuvieron que acelerarla, ¿sí? E implementar ciertas soluciones digitales, en muchos casos, en los tiempos, en los plazos y en las formas correctas, y en otras sin haber tomado las adecuadas medidas de seguridad. Y a esto hace unos meses atrás se le sumó el conflicto entre Rusia y Ucrania, o la guerra entre Rusia y Ucrania. Acá ya estamos hablando de otros tipos de ataques. ¿Sí? No es el ataque tradicional del hacker, sino que acá están los estados detrás de estos ataques. ¿Sí? Y son ataques que apuntan principalmente al robo de información, ¿sí? O bloquear, son los ataques que se denominan normalmente denial of service, de denegación de servicio, de infraestructura crítica de ciertas organizaciones, ¿sí? O de ciertas empresas estatales. ¿Quién es el principal país que está detrás de todo esto? Bueno, Rusia. El 50% de los ataques proviene de Rusia. El otro 50%, ¿sí? Se distribuye principalmente entre China, Irán, las dos Coreas, Turquía, ¿sí? Y los tres principales países que son focos de estos ataques son, obviamente, Ucrania, Estados Unidos y el Reino Unido. Lo curioso de estos ataques es que un 30% terminan siendo efectivos. Entendamos siempre esto, y esto es un concepto que quiero que todos se lleven. La competencia con el chico malo, el que está del otro lado, es siempre desigual. Del otro lado, los hackers, ¿sí? Las organizaciones que se especializan en el desarrollo de malware, ¿sí? Tienen muchísimos más recursos, muchísimos más conocimientos y muchísimo más tiempo que cualquier organización a la cual nosotros pertenecemos. Y siempre están un paso adelante, ¿sí? Si nos quieren atacar, nos van a atacar y van a terminar siendo exitosos, si lo podemos llamar de esa forma, ¿sí? El concepto en ciberseguridad que todos nos tenemos que estar llevando es, tenemos que tratar que ese ataque, ¿sí? Que nuestra empresa sea lo más difícil, ¿sí? De atacar, ¿sí? Y si el día de mañana llegamos a sufrir algún ataque, estar preparada para poder restablecer la normal operación lo antes posible con el menor costo posible, ¿sí? Pero el que está del otro lado siempre está un paso adelante, ¿sí? ¿Y por qué?
Ahora, acá les voy a dar solamente algunas razones. Primero, hay una altísima inversión en lo que es ingeniería social. Detrás de todo ataque, ¿sí?, o ataque grande, para llamarlo de alguna forma, relevante, ¿sí?, hay cierta inteligencia que realizan los hackers. Déjenme graficarles en dos grandes grupos los tipos de ataques, ¿sí? Y esto no significa que sea la única clasificación que existe, pero por lo menos para ser prácticos, ¿cuáles son los tipos de ataques que tendríamos que estar conociendo? Hay uno que llamamos los ataques democráticos. ¿Cuáles son los ataques democráticos? Mi compañía no tenía la última actualización de seguridad, ¿sí?, en la versión X del sistema operativo. No tenía realmente configurado como corresponde el firewall, ¿sí? No tenía configurada, ¿sí?, adecuadamente ciertos aspectos de seguridad. Surge un nuevo malware que aprovecha, ¿sí?, esa falencia en la seguridad, ¿sí?, y me termino atacando a mí como termino atacando, ¿sí?, en organizaciones que tenían la misma situación. ¿Se entiende? ¿Sí? Democrático, ¿por qué? No fui targeteado, ¿sí? No es que me apuntaron a mí y terminaron atacando a mi compañía, sino que, ¿sí?, lo recibí por no haber hecho los deberes previamente y no tener la última actualización de software. ¿Sí? Y después sí tenemos aquellos, ¿sí?, en los cuales me targetearon e hicieron cierta tarea o inversión en ingeniería social. Estudian el comportamiento con mi compañía, estudian a qué me dedico, estudian cuáles son las falencias, estudian quién es la secretaria del CEO o de un C-level por el cual puedo llegar a estar entrando más fácil, ¿sí? Entonces, esto es algo, les digo, del día a día, ¿sí? Hay una charla que por ahí, si quieren, la ofrezco para darla en algún momento, que es muy interesante, una charla, una capacitación que damos nosotros, que se llama CrossFit Training the Mindset. El CrossFit, como hacen en los gimnasios, ¿sí?, Training the Mindset, donde entrenamos a los C-levels, ¿sí?, a decir, ojo que por acá puede haber algún phishing, ojo porque por acá, ¿sí?, me pueden estar captando información que el día de mañana puede llegar a ser utilizada por un hacker, ¿sí?, para poder obtener algún tipo de beneficio de información que luego le permita perpetrar algún tipo de ataque. ¿Venimos bien hasta acá? RAS. Muchos de nosotros utilizamos la modalidad de SaaS, de Software as a Service. ¿Sí? ¿Qué es el SaaS? ¿Sí? A ver, en cierta medida, nosotros utilizamos un software, en vez de comprar la licencia de comprar el software, alquilamos el uso de ese software que ya viene preparametrizado y tiene cierta flexibilidad para que yo lo pueda estar customizando a ciertas necesidades de mi organización. ¿Sí? Ese es el concepto de SaaS. Me termina siendo más económico y cuando yo dejo un día X, decido no utilizar más ese software, puedo dar de baja el contrato. Existe lo mismo para lo que son los ransomware. Ransomware, todo el mundo tiene en claro lo que es el concepto. El ransomware es un tipo de malware que nació hace 5 años atrás, ¿sí?, donde su objetivo es encriptar la información, ¿sí?, de la compañía y pedir un rescate en criptomonedas, ¿sí?, para que me den la clave para poder desencriptar, ¿sí?, los servidores que me terminaron en cierta medida dejando fuera de operación. ¿Sí? Nació hace 5 años atrás, en el 2019 hubo dos que fueron muy famosos, por ahí ustedes lo habrán leído, se deben recordar, probablemente lo recuerden. Uno se llamaba Petya, el otro se llamaba WannaCry, ¿sí?, fueron muy famosos, ¿sí? Fueron evolucionando. Petty y WannaCry trajeron un concepto adicional a los ransomware, que era no solo encriptaban la información, sino que también actuaban como troyanos. ¿Sí? Un troyano que se instalaba, ¿sí?, en mi compañía en forma subrepticia, en forma silenciosa, y empezaba a captar información. ¿Sí? A hacer un robo de información. Luego que había cumplido su objetivo, se daba a conocer. Y a partir de ahí aparecía el cartelito, ¿sí?, su información ha sido encriptada, ¿sí?, encriptaba la información, ¿sí?, te pido, si en 5 días, tenés 5 días para pagarme tanto, ¿sí?, en criptomonedas para que yo te dé la clave para poderlo desencriptar. Pero la compañía no sabía que también le habían robado información. ¿Sí? Hubo muchas compañías que terminaron pagando el rescate, algo nunca recomendable, ¿sí? No me malinterpreten, terminaron pagando el rescate y luego se daban cuenta, ¿sí?, en la dark web, en la deep web, ¿sí?, la internet profunda, ¿sí?, se estaba comercializando información de su compañía.
o había una segunda extorsión en donde le pedían más dinero para no publicar su información. ¿Bien? Entonces fue evolucionando el ransomware hasta llegar hace un año atrás, donde surgió, así como estaba el SAS, el RAS. ¿Bien? El ransomware as a service. Entonces, hoy en día ustedes tienen en la Deep Web, se comercializan, ¿sí?, los ransomware, donde le dan al atacante una plataforma, ¿sí?, una consola, ¿sí?, donde ya está el desarrollo del ransomware, ¿sí?, y luego el atacante termina customizando, parametrizando, decidiendo a quién atacar, determinando el monto de rescate y realizando el ataque. ¿Sí? ¿Cómo que? ¿Sí? A ver, hablaban de control interno, segregation of duty, ¿sí?, segregación de funciones, está el que desarrolla el software y el que termina atacando. ¿Sí? Bueno, esto hoy existe y es muy común, ¿sí? Muy, muy, muy común. Uno de los últimos malware, ¿sí?, que este año fue muy famoso, que se llama Reveal, se escribe, ¿sí?, lo que utiliza es un ransomware SSL. Enzo, es importante decir que esto está pasando acá y a cualquier tipo de compañía, ¿no? Tamaño de compañía, hay pymes. Chica, mediana, grande, sí. A ver, normalmente, cuando hablamos de ingeniería social y targeteada, sí, estamos hablando de empresas medianas, grandes, sí, y cualquier tipo de industria. Más allá que en los últimos 2 años, la industria que no figuraba como las más amenazadas, pero terminó siendo una de las más atacadas, terminó siendo la industria de salud. Y ahí lo que se busca es destrucción o información. Perdón, ¿se busca? Destrucción de la base. No. Ellos no buscan destrucción. A ver, destrucción, información te lo puedo focalizar, ¿sí?, cuando intervienen los estados, ¿sí? Donde de alguna forma vos vas a un ataque de denegación de servicio. Entonces, atacás la red eléctrica y lo que buscas es que quede fuera de operación, ¿sí? Lo que buscan normalmente cuando se ataca una compañía es un negocio económico, ¿sí? Es un negocio en el cual busco dinero, busco algún tipo de beneficio, ¿sí?, económico, ¿sí?, luego de realizar el ataque. Y este beneficio económico puede provenir, ya sea o a través de la extorsión, como sucede con los ransomware, o la venta de la información que fui robando de tu compañía. Es decir, ¿sí?, de alguna forma, en forma subrepticia, captando sin que vos te des cuenta y comercializando en la internet. ¿Sí? ¿Qué es la dark web? Nosotros, cuando accedemos con Google, hacer una búsqueda, ¿sí?, vemos normalmente la punta del iceberg. Hay un 90% del internet que no conocemos y que existe, y que no está indexada. ¿Sí? Si alguno estoy hablando, sí, para cosas que son triviales, por favor, les pido disculpas, pero quiero que por lo menos todo el mundo comprenda. Que no está indexada, que yo no puedo acceder a través de los buscadores tradicionales, ¿sí? Y es ahí donde operan los hackers, ¿sí? Esa es la internet profunda. ¿Y cómo accedes al internet profundo? No, bueno, necesitas ciertas herramientas, necesitas conocer cuál es la dirección a la cual tenés que estar accediendo, ¿sí? No es tan simple. Ah, no, claro. No es para cualquiera, ¿sí? Bien. Algo no menor. Los túneles de la internet. Son los túneles de internet, sí. Ahora bien, algo que no mencioné anteriormente, pero me parece importante mencionarlo, y tal vez es un tema de discusión para otro foro, ya te tiré dos, Alejandro. El de ingeniería social, vamos con este. ¿Sí? Es, uno muchas veces piensa en la red de IT, ¿sí?, donde están los sistemas tradicionales de las compañías, ¿sí?, los SAP, ¿sí?, los sistemas administrativos contables, los sistemas de liquidación de nóminas, ¿sí?, los sistemas de gestión de recursos humanos, los sistemas comerciales, el CRM, etc. ¿Sí? Y está también la red IoT, la red industrial de las compañías, ¿sí?, que hoy en día están tan digitalizadas como la red tradicional de IT. El gran problema que tiene hoy en día la gran mayoría de las organizaciones es la red de IT, la parte de seguridad la gestiona el CISO, ¿sí?, o la gestiona el área de sistema, el Chief Information Security Officer. La red industrial la gestiona el ingeniero. Y nada, ni se habla con el CISO, ¿sí? O probablemente ni se conozca. Son blanco de ataque, tanto la red tradicional de IT como la red de IT, ¿sí? Entonces, el SAP tiene la misma probabilidad de ser atacado, ¿sí?, que la red de SCADA de
industrial que hoy en día gestiona la ingeniería. ¿Sí? Y esto es algo que hoy muchas compañías no están viendo. ¿Sí? Y sin embargo, sí tiene muchísimo más exposición la red industrial que la red de IT, por no darle, no prestarle el foco que realmente deberían estar dando. Vamos con algunos temas más interesantes. No entramos en la encuesta, ¿sí? Pero bueno, ¿vengo bien con el tiempo? Dale. ¿Sí? Tenemos 15, 20 minutos más. Bien. Bueno, me atacaron. Ahí está. Malware polimórfico. ¿Qué significa esto? Durante los últimos 2 años y medio, ¿han escuchado de la mutación del COVID? ¿Sí? Del virus. Pasamos de la variante X a la variante Omicron y hoy ya ni sé por cuál andamos. ¿Sí? En lo que son los malwares, en lo que son los virus, ¿sí? Los virus informáticos, hacen exactamente lo mismo. Tienen la capacidad de ir mutando, ¿sí? Sin intervención humana. ¿Por qué? Para que no sean detectados por los antivirus, para que no sean detectados por los software que pueden llegar a estar el día de mañana evitando algún tipo de ataque. ¿Sí? Entonces, cambian ciertas características que luego hacen que los antivirus no los detecten. Captación de talento. Vamos a hablar después de recursos humanos. ¿Sí? Captación de talentos y PROVI. Dos conceptos similares, pero un poco distintos. Muchas de nuestras organizaciones hoy captamos recursos humanos, talentos, ¿sí? A través de LinkedIn, a través de Zona Jobs, ¿sí? A través de los canales tradicionales de captación de talento. Esto mismo hacen los hackers a través del Internet profundo. ¿Sí? Existen ciertos foros en el cual buscan gente. Es lo que buscan, ¿sí? Desarrolladores de malware, ¿sí? Diseñadores de estrategias de phishing, etc. Existe un mercado laboral que remunera muy, pero muy bien, ¿sí? A través de la dark web. Perdóname. Perdón, sí. Acá desde el ciberespacio. ¿Podrás contar un poco mejor esto conceptualmente? Yo me dedico a ese tema. Me interesa concretamente si puedes dar un ejemplo de lo que estás diciendo. ¿Un ejemplo de lo que estoy diciendo? A ver, hoy en día vos tenés un mercado laboral en el cual tenés que tener ciertos conocimientos y ciertas herramientas, como le comentaba recién Alejandro, para acceder al Internet profunda, ¿sí? En donde buscan desarrolladores de software, ¿sí? Pero en vez del desarrollador de software tradicional que nosotros buscamos para nuestras organizaciones, ellos lo hacen para desarrollar malware, para desarrollar virus, ¿sí? O, como decía anteriormente, para desarrollar estrategias de phishing, ¿sí? ¿Cómo hago yo para que el día de mañana te envíe un mail o te deje algún tipo de elemento de información que permita que yo, vamos a decir, atacante, ¿sí? Me nutra de datos valiosos de tu organización que el día de mañana me permitan perpetrar un ataque? Entonces, tienen un mercado laboral, ¿sí? Oculto dentro de la dark web. Software factories. Son software factories, pero para desarrollar malware, ¿sí? Para desarrollar, ¿sí? Un CRM, un sistema comercial, un sistema de liquidación de nóminas o lo que fuera, ¿sí? O una página web, ¿sí? Es para desarrollar malware. Exactamente. ¿Sí? Y el segundo concepto es más disruptivo todavía, lo que se llama PROVI. PROVI en ruso significa búsqueda. ¿Sí? ¿Qué es esta búsqueda? Hoy en día también en la dark web se buscan recursos que brinden información valiosa de las organizaciones, empleados deshonestos, en otra palabra, que el día de mañana permitan perpetrar un ataque. Si el ataque es exitoso, se ven beneficiados, ¿sí? Con los resultados de ese ataque, los resultados económicos de ese ataque. Esto que parece algo extraño, créanme que es algo totalmente normal que está sucediendo hoy. Es una coima en la oficina de compras. Sí. Bueno, mutúa esto, Alejandro. Y vamos con el último concepto antes de entrar a la encuesta. ¿Sí? Todo el mundo sabe lo que es la cyber la resiliencia. ¿Sí? La resiliencia es la capacidad que tiene un ser humano de recuperarse de una situación traumática. ¿Estamos de acuerdo? Existe lo mismo para lo que es ciberseguridad, lo que es la cyber resiliencia. ¿Qué es? Cómo una organización se recupera, ¿sí? Luego de haber sufrido un ciberataque. Lo que notamos, sobre todo en Argentina y en Latinoamérica, que los plazos de la ciberresiliencia son muchísimo mayor de los que deberían estar teniendo. ¿Qué significa esto? Cualquiera de nosotros, como decía anteriormente, puede sufrir un ataque, pero tiene que estar preparado, ¿sí? Para
pueda recuperarse rápidamente al menor costo posible. La gran mayoría de las compañías hoy en día no tienen un adecuado plan, ¿sí? No están adecuadamente preparadas para poder tener un ataque y responder rápidamente. Algunas lo único que le dicen es, yo tengo los backups a lo sumo de la noche anterior, con lo cual pierdo la información del día. Lo que terminan haciendo normalmente es, ¿sí?, restableciendo la operación sobre los mismos servidores que fueron atacados. Error gravísimo, ¿sí? Primero, porque no le permite hacer la investigación el día de mañana. Segundo, porque el troyano puede seguir estando ahí. Bueno, nada, a ver, pero la gran mayoría de las organizaciones no están preparadas. Y piensen que en toda crisis, la información que tienen los C-levels es poca. Y tienen que responder rápidamente, entonces. La respuesta no es solo cómo recupera la operación. ¿Qué le digo al mercado? ¿Qué le digo a mis empleados? ¿Qué le digo a mis proveedores? ¿Sí? Bueno, hay un montón de escenarios que deben ser analizados previamente y estar preparados para poder dar respuesta a un cyberattack. ¿Alguna duda hasta acá? A ver, el costo de un cyberattack, yo le he dicho que eran $4.24 millones promedio a nivel global en todo concepto. Se incrementó un 10% del año anterior, ¿sí? Para las empresas de más de 25.000 empleados, el costo promedio fue de más de $5 millones. ¿Sí? Y cuando acá se fijan la comparación del 2021 con el 2020, ¿sí?, la industria que mayor impacto tuvo es la de salud. ¿Bien? ¿Hay algún motivo o porque sea salud? El COVID. ¿Eh? Siempre la industria de salud, a ver, y es la más sensible de todo. Si yo publico, ¿sí?, datos de salud, ¿sí?, en el mercado, yo, no sé, vamos a poner el estado que quieras, vamos a dejar de lado cualquier país, el estado que quieras. Ataqué la industria de salud de otro país. Hice público, ¿sí?, un montón de información sensible. ¿Sí? Imagínate lo que es el impacto en imagen. No solo, ¿sí?, para esa organización de salud, sino a nivel país. Siempre la financiera viene en el segundo lugar. Bueno, vamos con la encuesta. Una de las primeras preguntas que hacer, acabo de compartir son unos pocos slides, como decía anteriormente, después si quieren la encuesta total, completa, se las puedo estar enviando. ¿Cómo va a estar variando su presupuesto en temas de ciberseguridad en el 2022? La encuesta se hizo durante el segundo semestre del año pasado, ¿sí? Y se le preguntó, en el 2022, ¿vas a incrementar o no tu presupuesto en ciberseguridad? La buena noticia es que a nivel global, un 69% de las compañías van a estar incrementando su presupuesto en temas de ciberseguridad. Y un 26% de esas compañías lo van a estar haciendo en más de un 10%. ¿Sí? Si llevamos este mismo análisis a Latinoamérica, un 71% de las compañías, ¿sí?, van a estar incrementando su presupuesto en temas de ciberseguridad y un 32% lo van a estar haciendo más de un 10%. Hay una segunda, tercera pregunta que se le fue haciendo a estos 3.600... ¿Sí? Perdón. Estamos. 71 van a estar incrementando, ¿sí? 32 en más de un 10%. ¿Sí? Ok. Bien. Se les hizo una segunda pregunta, que es si han sufrido algún ataque durante el 2021, ¿sí?, y esperan tener algún ataque similar durante el 2022, y más de un 50% respondió que sí. Luego viene la pregunta de ¿en dónde vas a estar invirtiendo ese dinero? ¿Sí? Y estos son los 10 principales áreas donde van a estar invirtiendo la plata en ciberseguridad. Voy a describirlas rápidamente. Lo primero es seguridad en la nube. El segundo aspecto, y que no es un aspecto menor, porque siempre es el punto débil, el talón de Aquiles de toda organización, es entrenamiento, concientización del equipo, del personal, en temas de ciberseguridad. El tercero, que se llama seguridad en endpoints, que son los endpoints, ¿sí?, las laptops, ¿sí?, los servidores, etc. Servicios gestionados de seguridad. Esto es un concepto relativamente nuevo, pero es bastante, bastante común. Yo le decía anteriormente, siempre estamos un paso detrás. Es muy difícil mantener a los recursos de seguridad actualizados, mantenerlos dentro de la organización porque rotan muchísimo, son recursos caros, ¿sí?, tener una adecuada estructura de ciberseguridad, de recursos de ciberseguridad dentro de la organización. Entonces, lo que se termina haciendo es
tercerizando parte de la seguridad, de la ciberseguridad. Esto es lo que se llama servicios gestionados de ciberseguridad. Capacidades de inteligencia de amenazas en tiempo real. ¿Sí? Habrán escuchado hablar alguno de ustedes en algún momento de lo que se llaman los CIEM o los SOC, los Security Operations Center. ¿Sí? Son ciertos servicios que se brindan a las organizaciones donde se monitorea 7x24, ¿sí?, ciertos aspectos de seguridad. Y si se da, se enciende alguna luz amarilla, se le levanta la mano a la organización para decirle, ojo que están a punto de atacarte, o ojo que te están atacando, ojo que se te cayó un servidor, ojo que tenés dos empleados que te están accediendo a las 3 de la mañana de un sábado. ¿Sí? Continuidad de negocios o DRP. Les decía que la gran mayoría de las compañías, ¿sí?, no tienen una adecuada estrategia de cyber resiliencia, ¿sí?, con lo cual tienen que invertir en armar sus planes de respuesta ante incidentes de seguridad. Eso es lo que está descrito ahí. Gestión de identidades y acceso empresarial, todo lo que son temas de identificación, autenticación de usuario, lo que son los sistemas de identity management. Mejorar todo lo que es el marco para el gobierno de la seguridad, políticas, procedimientos, estándares. ¿Sí? Proceso de gestión de riesgo de tercero. La ciberseguridad ya dejó de ser solo dentro del perímetro de la organización. ¿Sí? Hoy estamos todos conectados. Estamos conectados con proveedores, con clientes, ¿sí?, con personas que ni siquiera conocemos. ¿Sí? Bueno, cuando protegemos a nuestra compañía, tenemos que considerar todo ese ecosistema. ¿Sí? Muchos de los ataques, ¿sí?, provienen muchas veces de proveedores o de terceros que tienen acceso a mi organización. Y por último está el Zero Trust. Zero Trust es un concepto, ¿sí?, de seguridad donde yo no le creo a nadie, siempre valido. Siempre tengo que validar, autenticar, ¿sí?, a quién se está tratando de conectar a mi organización. Estas son las 10 áreas donde el dinero va a estar siendo destinado. Cuando vemos, ¿sí?, ¿hace cuánto que vienen invirtiendo en estas áreas? Vemos que todo es bastante incipiente. ¿Sí? La parte roja es aquellos que lo tienen planificado, ¿sí?, donde ni siquiera han comenzado. Con lo cual, a nivel global de la encuesta, todavía estamos verde en tema de ciberseguridad. La parte negra son aquellos que ya son proyectos en curso, y la parte gris son aquellos que ya se están, entre comillas, beneficiando de los beneficios, ¿sí?, de haber implementado. ¿Sí? ¿Qué rol tiene el directorio? Gracias, Alejandro. Es el slide siguiente. Un minutito. ¿Sí? Bueno, es el próximo. El próximo. ¿Sí? 4 de 10 organizaciones reportaron avances significativos en 4 grandes frentes desde el punto de vista de seguridad. En lo que es la cultura de ciberseguridad, ¿sí?, donde el CEO, ¿sí?, tiene un mayor compromiso o entendimiento de los temas de seguridad. Incrementó la tasa de reportes de intentos de phishing. ¿Sí? Esto no es un tema menor. Hay muchos empleados que están diciendo, ojo que recibí un mail dudoso. No le di doble clic al attachment que tenía. ¿Sí? Entonces, acá ya hay una mayor cultura, concientización desde el punto de vista de seguridad. Este es un elemento no menor. Gestión de riesgo de ciberseguridad. ¿Sí? Antes el tema de seguridad no era parte de los proyectos. Hoy en día, antes de lanzar un nuevo proyecto, participa el CISO, participa el área de seguridad, viendo cuáles son los riesgos relacionados con temas de seguridad. ¿Sí? Y han mejorado las políticas, todo lo que es el marco para el gobierno de la seguridad. Hay una mayor comunicación entre el management y el board. ¿Sí? Y dentro del board hay un mayor tiempo asignado a discutir los temas de ciberseguridad. Ya pasó a ser parte de la agenda del board. ¿Sí? Y cyber, ¿sí?, hoy en día en la era digital pasó a ser el trust, la confianza que yo le doy a mis clientes y a mis proveedores. ¿Sí? Con lo cual, tiene que haber un alineamiento entre lo que es cyber y los objetivos del negocio. Bien, estas son 4 áreas donde, ¿sí?, de la encuesta surge que realmente ha habido, ¿sí?, un avance significativo. Bueno, acá viene la pregunta de Alejandro. ¿Sí? Nosotros podemos definir, ¿sí?, 3 tipos de SEOs desde el punto de vista de seguridad. El reactivo, ¿sí?, que una vez que sucede un incidente, ¿sí?, se involucra en temas de ciberseguridad. ¿Sí? Un SEO comprometido, es decir, cada vez que hay algún proyecto, alguna iniciativa importante, se involucra en temas de ciberseguridad. ¿Sí? O cuando estoy pensando en alguna futura adquisición,
¿sí? Realmente evaluar desde el punto de vista de ciberseguridad cuáles son las implicancias de esa adquisición. Y un CIO estratégico, ¿sí? Donde acá ya empieza a discutir cuando temas de ciberseguridad, cuando hay una nueva iniciativa comercial, ¿sí? O cuando estamos evaluando la estructura futura de la organización. Cuando le preguntamos a los CEOs cómo se ven ellos, ¿sí? La respuesta fue, la gran mayoría se ve comprometida. ¿Sí? En segunda instancia, un pequeño grupo respondió, un grupo menor respondió que son reactivos, ¿sí? Y por último, ¿sí? Ninguno se ve como estratégico, muy pocos se ven como estratégicos. ¿Bien? Lo curioso es, yo les dije, 3.600, 700 CEOs, el resto son CFO, CIO, ¿sí? O CISOs. ¿Qué? ¿Cuál es el ranking? ¿Eh? Ah, ese es el ranking. Los otros 2.900, ¿sí? No lo ven al CEO, ¿sí? Como estratégico. Dice, vos no estás estratégico, todavía estás en un rol reactivo. ¿Sí? Cuando me sucede un problema, recién ahí te involucras. ¿Sí? La autopercepción es más favorable que la percepción de... Es distinta. Sí. Es distinta, ¿sí? Estratégico, está bien, pero digamos que es... No, creo que si hubiésemos puesto el 1 acá no nos cree nadie. Sí. Eso, déjame que te haga, ahora pasamos algunas preguntas seguramente. Le faltan un 12 slides también. Ah, dale, pero déjame que te cuente. También tengo que colaborar con una compañía, un directorio posterior a un ransom. Jamás vi en una compañía una experiencia más traumática. Era como si lo hubiera explotado la compañía. O sea, uno habla de Argentina, la macro, la micro, el dólar, la inflación. Uno ve esas cosas, pero te juro que las huellas, digamos, el estrés que generó esto en esta compañía, porque aparte es una compañía que dependía de tecnología para operar, y generó un problema enorme. A partir de ahí, obviamente, a cada directorio que vamos, es cómo estamos en ciber, y uno está... Pero son esas cosas que yo recomiendo hablar con gente que le pasó. Bueno, vos lo ves todos los días, seguramente, pero es raro encontrar en un empresario, en un director, una marca más dura. Tiene que haber habido accidentes que implican vidas humanas, ¿viste? Cuando pasa eso, sí, la gente queda peor todavía, pero... El ransom deja una huella, gravísima. Y cuando esto lo veías hace 2 años atrás, que la crisis del COVID se le sumaba una cibercrisis, el doble knockout, había varias compañías que la dejaban prácticamente fuera de operación. Porque sí. Aparte tardaban una semana en darse cuenta. A ver, la gran mayoría de compañías bastante grandes tardaban una semana en entender lo que estaba. Todavía no, o sea, es como que te empiezan a pegar y no sabes. Y no, le empezaban a fallar cosas. Claro, la semana se daban cuenta cuando le llegaba el periodo de cajante, digamos, ¿no? Terrible. Es verdad. Objetivos para los próximos 2 años son comunes, ¿sí? Prácticamente para todas las industrias, ¿sí? Acá las industrias que son los que ven en la fila de arriba, tienen el promedio general, tienen lo que es las industriales, las financieras, telecomunicaciones, retail, salud, energía y gobierno, ¿sí? La gran mayoría es, el primer objetivo es tratar de prevenir los ataques exitosos, tratar de que sea un blanco difícil, ¿sí? De atacar. En segundo instancia está mejorar la respuesta ante ciberataques, ¿sí? En tercero lugar, mejorar la confianza y conocimiento de los líderes para gestionar las ciberamenazas. Y por último, bueno, entonces aquellos grandes proyectos transformacionales que tienen un mejor retorno y aprovechar la seguridad como un driver para tener mayores beneficios. ¿Me das una mano? ¿No más? ¿Vale? Ahí. Bueno, algunos takeaways, ¿sí? Y para cerrar. Para el CEO, ¿sí? Para los que son CEO. Considera la ciberseguridad como un elemento clave para el crecimiento del negocio, ¿sí? Esto permite generar confianza en clientes y proveedores, ¿sí? Y dejar de considerarlo como un mero control. Esto es estratégico, ya. Es un elemento estratégico, es un elemento diferencial. Totalmente. ¿Considerar qué? Estratégico. Tiene que demostrarle confianza y apoyo al Chief Information Security Officer. El CISO pasa a ser un funcionario, un recurso clave dentro de la organización. ¿Sí? Y bueno, lo que vimos anteriormente, pasar de un rol reactivo a un rol comprometido y estratégico. Ahora, los takeaways no son solo para el CEO, ¿sí? Son también para el CISO o para el responsable del área de IT en caso que no tengan un CISO, ¿sí?
tiene que conocer la estrategia de negocio. Por lo que decías vos hace un minuto, pasa a ser un elemento estratégico. ¿Sí? Tiene que mantener un diálogo frecuente, ¿sí?, y colaborativo con el CEO. ¿Sí? No pueden no conocerse, ¿sí?, no pueden no hablar al menos cada N días, ¿sí?, o cada N, no sé, participar en ciertas reuniones claves. Y por último, ¿sí?, tienen que disponer de un equipo, esto es básico, un equipo de ciberseguridad robusto, comprometido y que esté a la altura de las necesidades del negocio y del contexto en el cual tiene. No mucho más. ¿Sí? ¿Dudas? La dejamos para después. Pienso, siendo a la pregunta de Alejandro también, el rol de los directores entonces sería empoderar al CEO para que sea estratégico de estos temas. ¿Y alguna otra cosa más que ocurre? Sí, e involucrar al CISO, ¿sí?, y dentro de la agenda de los board, los temas de ciberseguridad. ¿Sí? Poner en la agenda de riesgos a este riesgo, ¿no? Dentro, sí, del mapeo del riesgo. Que, a ver, vos, Carlos, lo conoces mejor que nadie, para muchas compañías cotizan en la bolsa local, en la SEC, etcétera, este es un tema no menor. Seguro, y no está en el mapeo de riesgo. Uh-huh. Y no está normalmente en el mapeo de riesgo. Común no verlo. ¿Sí? O, hasta que te viste el ataque. Hasta que te pasó... O verlo de forma genérica, los riesgos del IT, pero no algo específico de él. ¿Por qué no son conscientes del peligro que... tienen? A mí no me va a tocar. ¿Eh? A mí no, bueno, sí, a mí no me va a tocar. Que te toque decir, ¿cuándo fue lo que más cambiaste tu clave de tu compra? Hace 20 días. No soy consciente, pero por lo general, cuando preguntas a personas, pregunto uno mismo, o sea, es un tema, digamos, uno se piensa que es tecnológico y tiene una parte tecnológica, pero es muy humano, de comportamiento humano, ¿no? De estar, y aún así, aunque uno lo sepa, ves personas en posiciones muy altas que hacen, digamos, que se comportan como sin darse cuenta de los riesgos que están en la sociedad. El riesgo es tan evidente que te cuesta creer que no esté en el mapeo de riesgo. A la redundancia. Voy a hacer una pregunta. En un banco y estuve muy afín a la ciberseguridad de un banco. Y yo he visto la industria financiera es una industria que normalmente es mucho más consciente. Bueno, a mí me hizo consciente, pero era algo... me llamaban por teléfono de ciberseguridad, bueno, en ese momento de la seguridad informática, y por acá entraron, sí, van a entrar por acá, mira, nos sentamos un bar. ¿Viste? Y ahí me di cuenta lo peligroso que es eso. Yo conocí gente muy inteligente en el entorno de los últimos 6 meses, que yo tengo un WhatsApp diciéndole no sé cosas, y metieron, vos decís... Y le llegó la clave y le dieron el número y les... Eso ya es un tema de seguridad personal, pero si yo hago una pregunta acá no me la respondo. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen el esquema de doble autenticación en WhatsApp? ¿Sí? Estoy seguro que por el 50% no lo tiene. Y es algo tan básico. Hoy en día todo el mundo cree que el WhatsApp, ¿sí?, la seguridad, me tienen que robar el celular porque la seguridad del WhatsApp está asociada con, ¿sí?, la SIM de mi celular. La realidad es que no. Es que no. Entonces, a ver, hay un montón de cuestiones de concientización, de conocimiento, ¿sí?, que uno muchas veces no tiene. Y la clave está ahí. Cuando yo le decía que hay que entrenar el punto más débil de tu organización, son los recursos humanos. Los hackers saben esto, por eso realizan actividades de inteligencia, lo que se llama ingeniería social, ¿sí?, y aprovechan ese factor. ¿Sí? Y créanme que tienen todo el tiempo del mundo, ¿sí?, y toda la paciencia del mundo. ¿Sí? A ver. Hay un tipo de ataque que es bastante... El factor sorpresa. El factor con sorpresa. Sí, que no está prevenido. Yo creo que también hay un tema de identificación con industrias, ¿no? Creo que hay industrias que claramente están identificadas con este riesgo. Son las que se protegen. Hay otras que no tienen la menor idea que pueden ser atacadas. Un amigo mío que es un mayorista de productos de construcción, lo atacaron, le bloquearon el sistema de facturación. Durante una semana no pudo facturar. Sí, cuando me senté con él para hablar qué había pasado, me dice, yo nunca me imaginé, ¿sí?, que alguien podría atacarme, yo que soy mayorista de productos de la construcción, y bloquearme el sistema de facturación. Tuve que pagar para que lo liberen, ¿no? No hubo otra forma. Esa industria no está identificada o asociada con este riesgo. Y ahí me parece que está la debilidad más importante, ¿no? Hay un tipo de ataque que se llama spoofing, que básicamente lo que significa es robo de identidad. ¿Sí? Donde por ahí accedieron a la clave de mi Gmail, o de mi correo electrónico. Y yo no me di cuenta. Y están meses y meses
¿sí? Leyendo y entendiendo mi comportamiento en Gmail. Y luego que entendieron para qué yo uso el Gmail y qué beneficios pueden obtener de eso, ¿sí? Empiezan a mandar mails, ¿sí? O empiezan a interactuar con terceros, ¿sí? A través de mi Gmail sin que yo me dé cuenta, porque luego de enviar el mail lo terminan borrando, ¿sí? Y eso es algo bastante común, ¿sí? Donde lo vemos, ¿sí? Prácticamente a diario, y por ahí la gente no es consciente de estos aspectos, ¿sí? Entonces, nada, a ver, hay mucho todavía por hacer, hay mucho terreno por evangelizar, ¿sí? Y la realidad es que, yo le decía, 150% por año viene creciendo, ¿sí? Va a llegar un momento que todas las organizaciones, de vuelta, hagamos la analogía con el COVID, todos tarde o temprano, ¿sí? Terminamos teniendo COVID, probablemente ni nos dimos cuenta o probablemente fue leve. Ok, todos tarde o temprano vamos a terminar siendo atacados, ¿sí? El tema es cuán preparados estamos o cuán vacunados estamos, ¿sí? Tengo las 3-4 dosis, ¿sí? Para el día de mañana, ¿sí? O para que este ataque sea, el impacto sea el más leve posible. Eso te quedas al break, ¿no? Yo me quedo así. Me quedo sin plata. ¿Alguna pregunta en el sí. Zoom para? Mariano Salgado pregunta: ¿tiene sentido incluir como director, sea interno o externo, una persona con dichas competencias técnicas? ¿O solo basta con tenerlo en agenda, con monitoreo, con el CIO y o CEO del tema desde tu mirada? Yo, como consultor, y sé que puedo atentar, ¿sí? contra mi negocio, para mí, el CISO o el responsable de seguridad tiene que estar puertas para dentro de la organización. Después vos tercerices ciertas áreas, ¿sí? No lo veo mal, pero el CISO, el responsable, para mí tiene que ser personal propio de la organización. ¿Y para compañías chicas de unas pymes? Que bueno, no... una pyme, bueno, lo saqué el slide. Una pyme, a ver, de alguna forma tener un monitoreo de un tercero de la seguridad. Obviamente, el responsable de sistema va a ser el mismo responsable de seguridad, porque tenés una o dos personas, o tres en el área de IT. Pero sí tenía alguien de atrás que por lo menos te esté cuidando la espalda y esté monitoreando que tus sistemas no están siendo atacados. Si están siendo atacados, te puede alertar en forma previa, ¿sí? que el ataque suceda o cuando está sucediendo, para que vos, viste, el día pueda llegar, a, el impacto sea el menor posible. Eso todo no lo vas a hacer porque sos una persona, digamos, que no te vas a meterte, pero les cuento que para una pyme que no tiene esta competencia, lo que a mí me pasó después de ver la marca que dejó en la compañía y en la gente, es en cada vez que hablamos, hay compañías, no solamente para eso, hay muchas compañías que se dedican a esto y te hacen como una, no sé, como una especie de estudio que te dicen, bueno, vos dame 2 semanas y yo te digo, Juan... Hay algo que hacemos nosotros, sí. Yo dentro de mi equipo tengo una serie de hackeadores, sí. Claro. Sí. O pentester se llama, claro. También, sí. De penetración, sí, que no se interprete mal, por favor. Sí, entonces, estos hackeadores éticos lo que hacen de cierta forma es ver cuáles son las vulnerabilidades que tiene hoy en día, ¿sí? Tu aplicativo, tu página web, etcétera. No las termina explotando, pero de alguna forma te dice cómo remediarlas para que el día de mañana... Sí, es como que llamás a tu casa un ladrón que te mire y te dice, mira, tu cámara está apuntando para el lado incorrecto, tu alambrado lo toqué y no tiene la pieza que yo quiero tener, tu cerradura... O sea, te hacen como una... Son gente buena, pero que te dice, cuidado. Y la verdad es que es muy esclarecedor, porque encima ahí te das cuenta, uno se pensaba que estaba... Porque eso uno está pagando para servicios y demás. En este caso, por ejemplo, por un tema de no actualización de software... Esos son los ataques, exacto, democráticos que yo les conté. Claro, el backup que la compañía estaba pagando no servía para nada porque estaba hacía años, 2 o 3 años, funcionando pero sin actualización de software, con lo cual si lo tenías que reinstalar, no se te reinstalaba el backup. O sea, cosas que parecen raras, pero cuando uno las testea... A ver, también nosotros tenemos, sí, gente que está en los mismos foros que están los hackers, con lo cual lo que hacemos también es el trabajo de forense para ver si después la información... Sí, que se pudieron haber robado, está siendo comercializada dentro de la Deep Web. ¿Sí? Tienes espías. Tengo espías en la Deep Web. Agentes encubiertos. Así como mencionaste un tema organizativo importante, que es que muchas organizaciones, la UTI no depende de ciberseguridad. También se ven algunas empresas que insisten en poner la ciberseguridad debajo de seguridad física. ¿Qué opinas? Para mí, a ver. El CISO... ¿Sí? Te voy a decir la de manual. El CISO tiene que reportar directamente al CEO o al director. ¿Sí? Ni siquiera al responsable de IT. ¿Sí? Buenísimo. Eso va a estar en el break con nosotros. Quiero dar a las 12, si querés conversar. Sí. Si queda alguna pregunta, Fede, por Zoom, pasásela
¿Qué te responde? La ponemos en el chat. ¿Sí? Así no quedan preguntas sin responder. La verdad que estamos un poquito atrasados. Perdón, si me senté. No, pero está muy interesante y vamos a recuperarlo, digamos, porque como Guillermo tuvo problemas para venir, nosotros habíamos podido darle más tiempo a los panelistas. Y ahora estuvimos viendo, y no hay anuncios demasiado, digamos, ¿no? Por lo que no sé si ustedes están chequeando, hasta ahora no pasó nada raro, ¿no? Nada inesperado, ¿no? Ustedes me están mirando, o sea, con lo cual creo que no hay que ir a tradear, ¿no? ¿Aún tiene que salir corriendo? No. Entonces, digamos, vamos a hacer el break más o menos y media, ¿sí? Y le invito a Fabiana Gado. Fabiana es responsable para Korn Ferry. Y bueno, ustedes saben lo que hacen ellos y nos va a hablar. Ah, claro, perdón, también es miembro de nuestro consejo asesor de la cátedra. Tenemos un consejo asesor con personajes así muy importantes y Fabio es uno de ellos. Ellos son importantes. Y Fabiana, digamos, nosotros hablamos de disrupción e innovación, también hablamos de tecnología, de ciberseguridad y demás, pero también hay un tema que seguramente a todos nos llega al directorio, que son desafíos novedosos, difíciles, ¿no? Cosas nuevas que tienen que ver con talento, con diversidad, ¿no? Así que bueno, Fabiana también es miembro de directorio, con lo cual ella digamos, conoce, trabaja con directorio, vos estás en contacto con directores casi diario, así que te vamos a pedir que nos hables, bueno, después te preguntaremos sobre este tema. Dale. ¿Vale? Y presentate vos, por ejemplo, un poquito sobre tu carrera y sobre quién sos, así dale, te conocen todos. Gracias, Fabiana. Bueno, gracias por invitarme, un placer estar acá. Gracias, Enzo. A mí me ha pasado 2 meses recibido diciendo que era mi jefe, CEO de Korn Ferry Global. Y bueno, uno está, digamos, más o menos formado y se da cuenta que es imposible que me mande a mí en la Argentina, siendo, no sé, el 5% del revenue global que me mande a mí un mes, era como raro. Pero bueno, podía ser así. A ver, primero, gracias por la invitación, un placer estar acá. Mi formación de base está relacionada con lo que es el talento, recursos humanos, en realidad, licenciada en ciencia de educación, una carrera que no sé si muchos conocen, la UBA, y hice gran parte de mi carrera, pues, de consultoría, después dirigiendo compañías en recursos humanos a nivel local y regional, como Citi, Deloitte, Aguas Argentinas, porque estaban los franceses, y al final Club Petrol, para conocer una empresa familiar. Y finalmente me sumé a Korn Ferry. Korn Ferry es una firma de consultoría organizacional que surgió como Hunter, o sea, su corazón es Hunting, fue comprando firmas, su crecimiento fue inorgánico, y hoy cubre todo lo que es desde el diseño organizacional, lo que hay que pagarle a cada posición, los perfiles, evaluamos perfiles a través de tecnología, nosotros pasamos todo en tecnología, hoy no hay nada que no atraviese algo digital, cualquier cosa pasa por lo digital, si tenés los perfiles te los desarrollo, si no tenés te los busco, no los lees, si te los desarrollo puedo analizar tu potencial, eso es un concepto que el propio director de control se llama el área agility, de potencial, queremos que potenciar va más allá, si lo puedes subir en el plano de la carrera, si no es tu agilidad mental de aprendizaje y cambio, y todo lo que es cultura y clima. Y dentro de lo, perdón, cuando hablo de organización, también como compenso, ¿no? Todo eso que está vinculado con el desarrollo de organización. Me gusta escribir, la diversidad es una pasión mía desde que hice un máster y cubrí un cupo en el 90 y no entendía qué era, así que desde esa época la diversidad es una de mis pasiones, escribí sobre eso, talento, doy clases, soy miembro del director de Sura y formo parte del Women Corporate Directors, que es un grupo global de mujeres que somos miembros de directorios o de altas direcciones. Estoy casada, tengo 3 hijos, un nieto, un perro, dos hombres, soy la reina. Bueno, y acá no la reina, y acá también siento un poquito con la señora. Cristina, somos la diversidad acá. De género, hay mucha diversidad. Bueno, a ver, es muy interesante, Enzo trajo un tema que yo no tengo presentación, ¿no? La idea es que sea un diálogo.
Trajo un tema que me, cuando venía analizando qué compartir con ustedes, hablando de la cultura, y ahora voy a mencionar eso, nosotros hicimos un estudio sobre una de las áreas de especialización nuestra es los WOS, que surgió obviamente con lo que es hunting o cobertura de búsquedas de miembros de board, y después fue tornando en todo lo que es más efectividad en, en su funcionamiento, en sus prácticas. Un estudio que realizamos fue sobre la agenda del board, cuál es el, cómo dedican, qué tiempo dedican, y básicamente dividido en dos, en todo lo que es forward looking y todo lo que es backward looking. ¿Cuánto tiempo los board dedican a que es parte de su agenda, no decimos que no, a decir, bueno, si nos han hackeado o no nos han hackeado, cómo han estado nuestras ciberseguridad, las auditorías, si cumplen con los presupuestos, que los balances, nada que no sea. ¿Y cuánto tiempo dedican a otro tipo de agenda que les deben dedicar, pero en cuanto a tiempo, que es el forward looking, que está relacionado con, obviamente, como marco la estrategia? Pero no la estrategia, decir, bueno, la estrategia del próximo año, porque claramente la coyuntura hoy hace que uno, tanto el C-level como el director, el board, cualquiera sea su composición, la coyuntura te lleva, cuando en realidad mayor foco de la coyuntura debería ser la del C-level y el board más hacia largo plazo, pero es complejo, claramente, ¿no? O estamos todos mirando, no importa el rol, y miramos a ver qué dijo la señora a las 9 de la mañana. Mucho no podemos hacer, claramente. Pero el punto es que en esa agenda, o sea, es un promedio, 70 atrás, 30 adelante, y uno dice, bueno, justamente cuando tenemos un contexto con una coyuntura tan compleja, tan incierta, si estamos quienes tenemos que tener la posibilidad y el privilegio de hacer un paso para atrás y poder mirar, no digo corto, largo, pero mediano o largo plazo, no es solo una responsabilidad, sino más que responsabilidad. Es un deber que además debe ser medido. Entonces, parte de esta agenda plantea, bueno, hacia atrás, pongamos hacia adelante. Le diría 5 temas que no desconocen. El primero, obviamente, es la estrategia general de negocio, que incluye inversiones, utilizamos el tema de inversiones. El tercero, y yo no hablaría de recursos humanos o talento, solamente hablaría de cultura. O sea, ¿cuánto hablamos en nuestros boards de la cultura? ¿Qué pasa con la cultura de la compañía? Cuando decía Enzo, no tenemos una cultura, hay que desarrollar cultura para que sea más segura. La cultura es un dicho que todo el mundo debe saber, es el puente entre la estrategia y la acción, se come la estrategia. Es una estrategia hermosa, pero si la gente, el core de esta compañía, no está preparada para llevar a cabo esa estrategia, la cultura se la comió. La cultura es lo que hacemos cuando nadie nos ve. Estando acá, ustedes están haciendo cultura. Ustedes siendo, estando acá, formándose, es hacer cultura. Es decir, si le den la formación de actualización es importante. Se hace en cultura. La cultura, obviamente todo lo que es seguridad, pero seguridad aparece como parte de ciberseguridad y tecnología, ¿no? Con todo esto de la digitalización, pero tecnología y ciberseguridad en los parados, e innovación, claramente. Cuando voy a hacer un zoom, especialmente en la parte de cultura y talento, pero además de mirar eso hacia adelante en cuanto a la agenda externa, también aparece una agenda interna. ¿Cuánto tiempo dedicamos a nosotros? Y estoy hablando de 3 cosas. Primero, ¿cuánto tiempo dedicamos a revisar cómo estamos funcionando? ¿Cuánto tiempo del año? Y estoy hablando de horas. ¿Cuántas horas en el año nos detenemos a pensar cómo estamos funcionando? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a buscar sucesores de nosotros mismos? No estoy hablando de la agenda del talento hacia abajo, que después nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo nos pensamos desde el punto de vista de roles y tenemos los roles que tenemos que tener si no tuviéramos que tener otros? ¿Cuánto tiempo dedicamos a reinventarnos?
cuánto tiempo he dedicado a salir y recorrer la fábrica, a hablar con vendedor, a sentarme con el equipo de ciberseguridad para ver cómo andan. ¿Qué rol? A ver, y no quiero decir meterse en la agenda del CEO o C-Level, para nada. Es aprender, es estar en el team. ¿Cuánto tiempo? A formar parte de estos foros, a hacer networking. ¿Y cuánto tiempo, adicionalmente, dedico a estar abierto a evaluarme, que me evalúe? A ver, y acá yo quiero traer el concepto que todos conocen, porque viene mucho de la diversidad, está vinculado con los biases, ¿no? Y los estereotipos y los mandatos. Y es difícil, y yo lo digo también como miembro de board, cómo el bias está relacionado que, bueno, si me van a evaluar, quiere decir que a lo mejor no estoy haciendo mi rol o que tengo un estatus como para que, un estatus digo de rol, como para que, bueno, no puede venir alguien o la organización o fuera a decir y que, cómo quedo vulnerable y abierto en la organización. Hay toda una cosa de etiqueta social vinculada con los boards que tenemos que derribar porque está comprobado que la vulnerabilidad, no estoy vulnerabilidad en el buen sentido, que está vinculado con la humildad, estar abierto a decir, puedo saber más de lo que soy, de lo que sé, y puedo equivocarme, está bien y genera cultura. Claramente, bueno, la soberbia es el principal enemigo del cambio y de la mejora, así que, y objetivamente, y no hablando personalmente, uno mira hacia afuera y dice, bueno, mira muchas veces actitudes como de soberbia, de decir, son intocables y están en otra agenda. Y esto aplica a todos, a todos los niveles, chairman, los independientes, los no dependientes. Entonces, desde ese punto de reflexión, que no quiere decir que necesariamente haya que cambiar la composición, cómo estamos haciendo las cosas, tenemos que sí tener ya listos los sucesores o no, etcétera, estoy hablando hacia adentro, pero por lo menos tener la agenda. Porque las cosas cambian de un día para el otro, como pasó con el tema de la pandemia, con todo, porque todo pasó un día para el otro. Nos levantamos, especialmente en la Argentina, nos levantamos a la mañana y miramos, los diarios ya no sirven, ¿no? Porque son viejos, pero miramos los diarios físicos, miramos, puede pasar algo, estamos todos dentro. Pero por lo menos tener esas competencias que nos permitan estar ready, listos para lo que pasó. Y ahora acá me gustaría detenerme en dos temas. Uno es, me gustaría a mí, pero no sé si quisiera una pregunta, pero dos temas. El primero está relacionado con esto de la agenda de la cultura, de la agenda de talento. El segundo también de los perfiles nuestros, de qué buscamos, qué no buscamos, qué necesitamos, qué no necesitamos. Una pregunta, algo que quieran decirme, algo que quieran que profundice. Tal vez es una consulta que la cultura, ¿no? Qué paradójico, ¿no? Porque yo recibo cultura y al mismo tiempo genero cultura, ¿no? Entonces, en mi día a día, la organización que genera cultura, construcción positiva, digamos, una espiral positiva que irradia, ¿no? Y que genera también espontaneidad. O sea, que ante una situación realmente espontáneamente, la organización reacciona de una manera determinada, ¿no? Y eso, navegando más hondo, digamos, guarde en la persona misma. Entonces, espontáneamente, digamos, de qué manera esta organización va a reaccionar ante esta situación. Y hay una serie de componentes que ya exceden un poco más el talento. Entonces, digamos, eso tal vez poder ampliar un poco, ¿no? No relacionar tanto la cultura específicamente con el talento, sino... Sí, totalmente. Muy interesante. Guillermo, muy interesante el punto y me encanta que lo traigan, porque en general, y les digo sinceramente, cuando he hecho las así en bolsa, acá y afuera, me preguntan algo de cultura, a mí es un milagro, así que gracias que me lo pregunten, aunque debería ser. Mira, ahora, la cultura tiene, déjame, cinco patas. Uno está relacionado con la pata, podríamos decir, yo lo llamo el medio ambiente, pero las traducciones son muy largas. El medio ambiente, estoy hablando de lo estructural, todo lo que es la parte de estructura.
los sistemas, los procesos, cómo están visionadas las prácticas, prácticas tanto de acción de desempeño como prácticas de medición de la seguridad. Ni hablar los esquemas de compensación. Todo lo que es estructura o el esqueleto. ¿Por qué? Porque la manera en que yo mido, por ejemplo, el tipo de KPIs que yo tengo, me define qué tipo de cultura. ¿Qué mido? ¿Mido más si alcanzo resultados o si los supero? No, está mal el ejemplo. ¿Cuánto peso le pongo a que se superen los resultados en la variable, ¿no? En la compensación variable? Eso me define una cultura de riesgo, por ejemplo. Porque decir que la persona va a hacer lo posible para superar y no para quedarse en. Es un ejemplo. Esto en cuanto a la estructura. El otro gran componente está relacionado con los atributos. Los atributos son aquellas cosas o comportamientos que me permiten visualizar que una cultura se haga rica. Por ejemplo, yo cuando analizamos y definimos atributos culturales, aparece mucho, bueno, cómo observo los comportamientos relacionados con la innovación, y vinculado a la innovación se pueden describir más la tolerancia al error. Atributos están relacionados con cómo se toman las decisiones, cómo son los procesos de delegación, dentro de la dinámica interna del board, es un punto a evaluar o analizar cómo se toman decisiones. De alguna manera puedo generar o cómo se genera la información. La información fluye, la información se genera, hay input de información de los clientes desde las redes sucursales, o toda la información que es válida es la que me viene de arriba, etcétera, cómo fluye la información, cuánta importancia la aceptación y el respeto por los procesos. Todos estos son comportamientos o atributos que uno visualiza, tanto porque sean deseados y quiero construirlos como aquellos que son imperantes en la organización. Y se ven, dicen que la cultura es aquello que sucede cuando uno no está, en el caso de ustedes. Toda la cultura es aquello que se está generando, ustedes no lo ven. Un ejemplo claro de cultura se genera en el café. Usted quiere saber qué es lo que está pasando, se acerca a un tipo mystery shop, para decir el término, a donde está sirviéndose el café y seguro que ahí van a escuchar cosas que hacen. Y el tercero componente muy importante de la cultura está relacionado con estos másteres. Los líderes son formadores de cultura, querramos o no querramos. Pero en cada comportamiento. Y no quiere decir que tenemos que ser modelos perfectos, que todo. No, no. Incluso cuando, como le decía, aceptamos el error. Porque eso también es formación de la cultura. O sea, por ejemplo, en cuanto a cómo está consolidado el. Para nosotros es un punto muy importante cuando trabajamos cultura desde el top management, tanto en el C-level como en el. Tanto en el board como en el C-level, trabajar su alineamiento y su dinámica de equipo. Si yo tengo, y vuelvo a decir, son ejemplos muy básicos, muy burdos que ustedes lo ven. Si yo tengo, ustedes ven, un silo, que opera como silos, no va a haber efectividad entre la organización. Cada área va a trabajar por su cuenta, no va a haber alineamiento de procesos. Estos son más o menos los factores que. Parece que también. Sí. Ahora, una cuestión de conversación. Me parece que va más allá de definir la misión, la visión y los valores. ¿No? Porque digo, me parece que a veces empiezan a aparecer esas cuestiones que aparecen como contradictorias y como falta de coherencia. Vamos a elaborar cuestión, la proactividad y la dependencia de toda una organización, viendo la ayuda del jefe por tiempo, sin hacer propio los temas. Sí, ¿tu nombre? Nicolás. Gracias, Nicolás. Sí, tal cual.
A ver, parte del proceso de construcción de cultura, uno analiza cuál es el propósito de la cultura, que no es menor, porque el propósito es fundamental para la retención, para la captación, todo. Y cuáles son los valores, pero claramente uno mira los comportamientos de los líderes, por eso hablaba de los líderes, porque es la consistencia entre la serie y el decir. Y eso, y cuando medimos cultura, cuando se mide cultura, porque la cultura se mide, o sea, se mide cuantitativamente, uno puede hacer un estudio que se complementa con focus groups, pero vos medís tu cultura a partir de la percepción de la gente sobre uno de los temas, la consistencia de la serie. Así. Y ahí tenés las brechas entre los distintos atributos que la cultura, que es, quiero ser una cultura atractiva, quiero ser una cultura que cuida el riesgo, quiero una, ser una cultura, no sé, que de largo plazo, lo que fuere, y se va midiendo. Y en cuanto a la mirada de los comportamientos, es clave el tema de la consistencia. Disculpen, y es lo peor que uno puede hacer es ir a hacer discursos, tenemos que hacer un cambio en la organización, puede dar vuelta y seguir haciendo lo mismo. Y en el caso de los boards, parte de su rol es mirar cómo el CEO y el C-Level, en caso de que tenga que ser un cambio cultural, porque aparte el cambio no es una vez, ¿no? No está permanentemente en el proceso de cambio. ¿Cómo el C-Level está trabajando en eso? ¿Cuán consistente es? Se armó la estrategia, muy bien. ¿Cuánto en esa estrategia yo me estoy comportando acorde con lo que decimos? Sí. ¿Tu nombre? Disculpame. Enrique. Preguntita, ¿cómo está evolucionando el perfil de los directores en función de estas dimensiones que estamos viendo en la ciberseguridad o la transformación digital? ¿Está demandando distintos tipos de directores o pone en crisis a los directores actuales que no tienen un lugar? Ok, vamos entonces al tema del perfil de los miembros. Perdón, en la agenda me olvidé algo muy importante que es ESG, muy importante esa... en esa mirada forward looking en todo lo que es responsabilidad entre tres conceptos y diversidad también, ¿no? Como ejes. Bueno, en ese marco, si yo tengo esa perspectiva de board, que tengo una mirada hacia adelante, claramente uno empieza a resignificar los perfiles. Y les diría, a ver, en dos sentidos. Primero, cómo está conformado después en el perfil de todos. ¿Qué quiero decir? Yo no creo en que todos podamos tener todo. Pensan que mi padre es genetista. Y para mí el tema del ADN, y muchos colegas míos me van a criticar, y creo que habrá más, van a criticar. Hay cosas que uno trae, está bien que las traiga, y que uno puede mejorar o no mejorar. Nosotros llamamos eso los atributos. Pero creo fervientemente en todo lo que es la complementariedad. Y siendo otro punto. Lo comentaba en otro encuentro la semana pasada acá, cuando uno empieza a ver qué buscar en un CEO, trabajamos con mucha mirada de desafío, porque a veces para romper esos bias lo mejor es traer a alguien que conozco, la mejor manera de buscar un hoy. Le diría el 80% de las búsquedas de CEO de miembro de board se buscan por contacto, porque lo conozco, terminan siendo como yo, más o menos, a lo mejor no, pero que sepa algo de tecnología, pero es como yo. Cuatro cosas. La primera, sí, hay cosas que están vinculadas con los atributos, porque somos como somos, y está bien, y tenemos el potencial de mejorar eso. El segundo está relacionado con experiencias. Y acá me detengo dos minutos. ¿Qué empiezan a aparecer como elementos importantes para miembros de board? Por ejemplo, que hayan atravesado, que hayan liderado situaciones de crisis, que hayan liderado situaciones de transformación en general. No que hayan sido históricamente, y con todo el respeto de todos los perfiles, porque vuelvo a decir, el board tiene que ser diverso, todo es importante, pero que además de haber sido, yo trabajé 9 años en Deloitte, así que muchos de los las personas de la parte de auditoría de Deloitte, el miembro de board, además de ser un buen auditor, tiene que poder, dentro de esto que es experiencias, haber atravesado situaciones, por ejemplo, de transformación, o haber liderado cambios o fusiones, fusiones o
o reestructuraciones, a ver qué experiencias tuvo. No solo el CDE, porque el CDE no dice absolutamente nada, eso lo sabemos de así, que no dice nada, sino bueno, estuve 10 años en tal lugar, ¿qué hiciste? Pero esa experiencia desarrolla el tercer pilar, que son las competencias. ¿Qué competencias busco? Esto, muchos perfiles, pero en este caso, las competencias que están vinculadas con la visión a largo plazo, con la capacidad de adaptarse, pero adaptarse en el buen sentido, no el adaptarse reactivamente, el adaptarse para poder generar los cambios necesarios que requieren que la organización se estabilice en un momento ante cierta situación. Que pueda generar confianza en los stakeholders diversos. Eso no quiere decir que no haya estado, pero no puedo mirar solamente al accionista, que está muy bien, o sea, el accionista final o la parte financiera. Tengo que buscar, por ejemplo, qué impacto tengo en el entorno, qué impacto tengo en el sindicato, qué impacto tengo en reguladores o obviamente en empleado ni hablar. El manejo de stakeholders. El cuarto está relacionado sí o sí, obviamente, con una mirada buena analítica y sumado, porque no creo con la parte, pero ya sumado todo lo que está relacionado con lo vincular, ¿no? Como manejo de lo vincular relacional. Y el cuarto, o quinto, como lo vamos a llamar, a la capacidad de poder transformar, cambiar, o sea, a la curiosidad, a la inquietud por incomodarse, incomodarse como factor de competencia. Pero sí. Fabiana, usted comentaba que el 80%. Vos comentaste hace un ratito que en el 80% de los casos lo más común es que seleccionemos a algún director conocido, amigo, vinculado, y que coincido con vos que eso hace tener un tipo más parecido a nosotros. Debo reconocer que casi la mayoría de los casos vinculado he estado cerca incluso de nuestro directorio, y no sabía que vos comentaste hace un ratito que te dedicas a, por ejemplo, búsquedas de directores para integrar a un directorio. O sea, eso también existe, que se puede buscar a través de una consultora un director, no sé si externo o que forme parte del directorio actual. Sí. Funciona. Sí. Déjame terminar el cuarto punto y quiero responder tu punto. Y el cuarto, que no es menor y para nosotros empieza a ponderar muy fuerte, son los drivers. Y acá, vinculado con tu nombre es... Fernando. Fernando. Decime de vos, pero no veo nada. Soy joven, pero no veo. Vinculado, el cuarto, que son los drivers, es ¿qué me moviliza? ¿Qué nos pasa hoy como hunters, como buscadores de ejecutivos? Y cuando hablo de ejecutivos, hablo de miembros. En general, y lo comentaba también el otro día, es un tratamiento en el alma, porque en el mercado hay disponibilidad de gente. Cuando hay disponibilidad de gente que está necesitando insertarse en el mundo laboral, es porque hay crisis. Ojalá no hubiera talento para... Ojalá ya no tuviera llamados para personas de más de 55 para trabajar. Ojalá, no pasa. Y que el recurrente no, porque una de las cosas que me gustaría hacer es miembro de board. Entonces, decir el mismo ejemplo de la semana pasada, porque a mí me genera escozor, es como decir, bueno, entonces, el señor, señora, hizo una buena trayectoria, tiene un futuro más o menos económico, o sea, tranquilo, no sé si no puede ser tranquilo en algo, pero entonces algo que sea más tranquilo, menos horas, y que pueda seguir aprendiendo, interactuar. Como que hay esta metáfora o esta construcción social que los miembros del board se reúnen una vez por mes, discuten, van a jugar al golf, literal, porque no juegan otra cosa que no sea el golf, pues más masculino que lo tenía, que me gusta el golf, es masculino, y eso es todo. No, o sea, justamente, y ahí voy a al punto de driver, si de poco voy a vos, lo que se busca es personas que tengan como driver, como motivador, como energizador, poder hacer aportes estratégicos a largo plazo desde una visión integral de una organización. Que además tenga buenas relaciones interpersonales, que entienda un negocio desde alguna disciplina, porque no puedes tener todo. Y ahí viene tu punto, y al punto que le preguntaban a Enzo. Hoy, en cuanto a las conformaciones de Word, vos tenés
vos puedes tener dos estrategias. O buscar consultores para ciertos temas que vengan a ciertas reuniones, o incorporar en el board, quizás como independientes, a personas con ciertas experiencias. Que nosotros estamos mirando dos, que aparecen muy fuertes. Personas con experiencia tecnológica, por todo lo que es digitalización, como miembros de board, ya sea más estable o independiente. Y no es que me da propaganda, pero también con alguna experiencia en talento. ¿Por qué me llaman a Mensura? Porque en realidad jamás, o sea, no, alguien que tuvo toda su vida vinculado con el tema organizacional, de talento, liderazgo, compensaciones, relaciones laborales, por ejemplo. Porque hoy, por ejemplo, la agenda de relaciones laborales a veces, digamos, llega hasta el board y puede generar un quiebre de negocio en un problema laboral. Entonces pasa a ser también estrategia. Entonces, eso es lo que... Y ahí viene otro tema, más allá de la expertise, la diversidad. Cuando la diversidad, obviamente, el tema de género es importante, especialmente si uno es miembro de una corporación, que están los cupos, o empresa familiar, que las nuevas generaciones, hay mujeres que quieren participar activamente, o porque realmente ven el valor, diversidad generacional, les diría también, pero vamos a, o sea, no, a no ser empresas tecnológicas, que a lo mejor buscamos miembros de board que tengan quizás en otra edad por su expertise, que no tienen cierta madurez, diversidad de mirada, ¿no? Esto que vos decís, que no haya sido el amigo del amigo, que vivimos en la misma zona, que nos, tenemos los mismos gustos, que hacemos los mismos deportes, que me desafíen, que me genere incomodidad. Y eso es lo que funciona la innovación, pero obviamente no es más resistente. Y sí lo buscamos, se busca, cada vez hay más búsquedas externas, ya sea como suplentes, por ejemplo, ¿no? Que dice, bueno, mientras tanto voy armando el pipeline, entonces tengo el suplente, o no, dependiendo porque tiene la rotación. Un asesor, ¿no?, externo para determinado tiempo. O asesor externo, soy miembro de otro, pero no lo puedo decir, miembro de otro, donde voy 3 veces al año, para la agenda, o ante emergencias, cuando fue el COVID, tanto revolución para la gente, esto de lo híbrido, no híbrido, caos, tiene una medida estratégica, entonces no soy asesora, sino miembro, pero 3 veces al año, por ejemplo. ¿Contestían los dos? Sí, gracias. Quiero un paso atrás, dale, el tema de la cultura. Dale. Vos te planteás, una empresa se plantea una estrategia, pero tenés, obviamente dentro de esa empresa también la cultura. ¿Cómo haces para acompañar a la estrategia, que la cultura acompañe a la estrategia y que no en un café se la fagocite? Porque podrás armar algo muy lindo, talento, lo que fuere, pero si en un café, entre comillas, hablando de la informalidad, la cultura se siente incómoda por el desafío que tiene para hacia adelante, sabemos que después de la pandemia... La pandemia potenciaron muchísimas cosas, muchísimas. Hay cambios que hay que hacer, hay que correrse, adaptarse, llamar de afuera. ¿Cómo haces para que se acompañe? Suponiendo que la comunicación fue buena o es buena. Sí. No veo. Sergio, bueno, pero. Se lo puse grande. Sí, pero es algo, está finito así. Bueno, tengo marcador. Sergio, a ver, con eso implica entrar en un tema que es apasionante y complejo, que está relacionado con el cambio cultural, que sí o sí parte de una redefinición, no siempre, ¿no?, pero un alineamiento por lo menos con la estrategia, pero en general uno empieza a pensar, ojalá las compañías, aún cuando tengan una estrategia, digan, bueno, ¿cómo está alineada la cultura? Pero en general empiezan a pensar la cultura con un cambio estratégico. Como pasa con ciberseguridad. En general, cuando tengo un tema, un cambio, un problema, y pensaba en la cultura. A ver, acá, como, en general, ¿cómo trabajamos? En el primer lugar, vuelvo a decir, y no quiero ser obvia, trabajamos con el top team, ¿no? Después, ¿cómo hacerlo? Hay tres herramientas que son interesantes. El primero, armar como nosotros somos los embajadores. Embajador de la cultura. Que, si bien uno puede tener un montón de herramientas para identificar gente que tenga ciertos rasgos,
son aquellos que todos los vemos y sabemos, ¿no? Que son más disruptivos, que están abiertos al cambio, en todos los niveles, no importa el nivel, ¿no? Incluso cuanto más abajo a veces, que estén abiertos a opinar, que incluso son aquellos que de alguna manera están dispuestos a dar un paso más y hacer algo más allá de su puestito, de su rol. Entonces, ese grupo que lo llamamos, supongamos, los facilitadores de la cultura, los entrenamos y los entrena para, en función del cambio que estamos en la cultura, en base a la estrategia, poder tener herramientas que los permitan ser voceros, pero también identificar símbolos, de eso, ¿no? Entre comillas, símbolos, desde un cartel, que yo hablo de la digitalización y recorrí la fábrica, no, la fábrica a lo mejor es diferente, pero, no sé, la nueva oficina, porque todos nos mudamos y todavía hay carteles físicos. Es una pavadita, pero hace la cultura, son esos facilitadores de la cultura que observan, miran y hablan. El segundo es a través de focus groups, donde reunimos a gente y le decimos, bueno, ¿qué ven? ¿Qué escuchan? ¿Qué consideran que sería más adecuado? ¿Qué cambiarían? Etcétera. Y esa información la traducimos en elementos concretos que después el management pueda analizar. Y finalmente, en acciones de formación concreta, o sea, acciones de formación vinculadas con cambio. Ahora sí, hay que medirlo, porque no hay cambio sin medición. Entonces, cuando uno empieza este proceso, es bueno, 5 KPIs vinculados a 5 comportamientos que yo sé que son la única manera de alcanzar esta cultura que está vinculada con la toma de riesgo. KPIs, lo mido a través de estas escuchas, a través de que observan los facilitadores, a través de la encuesta, y luego lo mido. Se van a llenar. Y siempre con el modelado. En general tiene que haber... hoy, ya antes decía, el CEO tiene que ser el sponsor de un cambio cultural. Hoy se habla de que algún miembro del board tiene que ser. Subir su nivel. Estoy justo como con Ferri, por eso hacemos eso, cambio cultural, participando en un proyecto hermoso, una empresa con accionistas diversos, y estamos trabajando en ese tema desde el inicio de cambiar su estrategia de negocio después de pandemia, y el que sponsoría el proyecto es el sponsor es el CEO y el sponsor es el chairman. Fabiana, vamos a tomar, damos un segundito, vamos a tomar una pregunta, sí, y vamos a tomar alguna pregunta también de los que están conectados en el Zoom, sí, así también a intercambio. Dale, Raúl. Claramente es intangible, porque lamentablemente es un intangible que se puede tangibilizar, pero son cambios que requieren un año. Yo diría para nosotros, hemos visto cambios de un año, si es más de un año, es un problema. ¿Volver a un deadline de un año? Un año, 9 meses, entre 9 meses y 12 meses. Antes eran 2 años. Esa es la pregunta. Es un montón. Es un montón, sí, porque... Esa te pasaron. Esa es la pregunta que te quería hacer. Sí. ¿Cómo alinear los plazos para lograr el cambio cultural y la necesidad de la formulación estratégica? Especialmente visto desde el directorio. Bueno, okay. A ver, para frasearme un poquito. Necesitas un cambio cultural porque estás pensando en una formulación estratégica. Sí. Pero las tentativas tienen plazo. Claro. Entonces, ¿cómo alineas los plazos para lograr lo primero en función de lo segundo? Exacto. Bueno, en general las personas que trabajan en el proceso de cambio cultural o participan o después ayudan o entienden muy bien. A ver, te doy un ejemplo. Viene una organización que ha trabajado con un especialista en estrategia, un externo consultor, o ellos mismos han trabajado con la estrategia para hacer el cambio. Y si alguien lo va a liderar, supongamos que no sea el de recursos humanos, por favor. El cambio cultural, yo trabajé en recursos humanos 30 años, pero si puede ser alguien junto al de recursos humanos mejor, miran esa estrategia y analizan los tiempos. Mirá, la parte que está relacionada con la digitalización está vinculada con este año, entonces de los atributos que yo defino, priorizo. Por ejemplo, habilidades digitales como parte de la cultura, si eso tiene que hacerse en un año, a lo mejor lo priorizo como parte del cambio. O sea, no hay manera de hacer un cambio en función de la estrategia si no defino prioridades en los atributos de comportamiento que tengo que hacer. Gracias. Bueno, Fede, ¿alguna pregunta de los que están conectados? Dice, ¿crees que divorciarse sigue siendo una desventaja? Honestamente, la resiliencia que uno tiene que tener es enorme y siento que las compañías siguen buscando CEOs con familias tradicionales que pueden decir, estoy casada hace 1000 años y tengo hijos. O sea, la pregunta es, ¿crees que divorciarse sigue siendo una desventaja?
Yo estoy casada hace 38 años y me ha funcionado. Bueno, no, mentira, es una verdad. Verdad, para frasearla, sí, en las búsquedas que le llegan a ustedes, el Estado civil es un criterio y cómo juega. No, déjame pensar adecuadamente la pregunta. Mira, no quiero obviarla, no quiero pasarla, decirle ole a la pregunta, pero yo creo que depende mucho de la estrategia de la compañía y de la cultura. Yo no condicionaría un tema de esta. A ver, no sé, si vos me decís, si hay conflictos de interés, por ejemplo, no denuncia a la persona. No. Para responder a la persona y ser adecuado, yo diría que depende mucho que quiera lograr. Si vos querés diversidad e independencia, y a lo mejor vos con externos que están relacionados con la familia, pero no porque la familia de Hanna, no sé, yo no la tocaría, no tengo una empresa familiar, pero busca en todo caso, no sé, que hablar más que yo en eso. Lo que sí, a ver, para responder, porque estoy dando demasiadas vueltas, todo queremos ir a ver, o estoy más que yo, miremos la composición del board, cuán independiente es, pero de corazón se lo digo, más allá que sea mi trabajo, y si no quieren contratarme, me envío, pero más allá de. Porque realmente la diversidad trae innovación, mayor rentabilidad, mayor compromiso de la gente cuando ven que uno tiene un board donde yo me siento representado, yo como empleado. Y además, claramente, trabaja impacta en la reputación. Hoy, convengamos que a nivel de reputación, incluso cuando van a cotizar a la bolsa, el tema de la diversidad pesa, señores, pesa. Entonces, si no lo puedo hacer internamente con la familia, busco el externo. Y no porque quiero, porque es bueno. Está comprobado que genera mayor, 38% mayor renovación, genera retorno a la inversión, etc. Ese sería. Y no hablo de género necesariamente. Género trae diversidad. Lo que piensen diferente. Y nos cuesta todo eso, ¿eh? Yo soy la primera. Sí. Buenísimo. ¿Alguna más, Fede, que haya en el foro? Dale. ¿Cómo ves que el director o gerente de recursos humanos forme también parte del board con este doble sombrero? ¿O es preferible un asesor externo con este expertise? Bueno, para mí el board tiene, no sé, depende de la compañía, pero depende si es multinacional, nacional. Una cosa es el directorio y otra cosa es el board. Directorio hay confusión. El directorio en el sentido de, bueno, los miembros del directorio dicen, son los directores que reponen al CEO. Ahí claramente hay administración. Si hay una empresa que no tiene de corazón, como le pasa aparte de tecnología, o sea, si no hay, si en el comité ejecutivo, COMEX, directorio, como lo quieran llamar, no importa, no hay en recursos humanos y tienen un problema, sinceramente, porque hoy no hay organización sin buen talento. Sinceramente, lo dijeron, dijo el señor, eso dice, si no tengo buena gente en ciberseguridad y me lo hackeo medio de todo el mundo. Entonces la gente es clave. Recursos humanos tiene que estar en la mesa de gestión directiva. Ahora, el mismo de recursos humanos en el BOR puede ser invitado, como es invitado de auditoría, como es invitado de finanzas. Pero buscar alguien de afuera, o no sé, me parece a mí esa sugerencia. Buenísimo. Los que estamos acá. Yo voy a estar. Estamos en el. Por eso le di privilegio ahora a los que están del otro lado, porque ahora nosotros vamos a hacer un break, una pausita de 20 minutos. Volvemos y 5, 11 y 5. Entonces, los que están acá pueden hablar con eso, con Fabiana directamente en el coffee. ¿Sí? Gracias a los que están del otro lado. 11 y 5, estamos de vuelta. Muchas gracias. La idea es ir de menos a más. Vamos a ver primero qué está pasando en el ecosistema financiero argentino, cómo se transformó, quiénes son los nuevos jugadores. Después vamos a hacer un poquito de zoom en lo que es el mercado de medios de pago, o el mundo, o el ecosistema de medios de pago. Y después vamos a ver cómo las empresas, como ustedes, empiezan a tomar y a participar y a involucrarse y a competir en el ofrecimiento de servicios financieros. Y ¿qué pasa con los que son early adopters? ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son los perdedores? ¿Cómo esto impacta en la experiencia del cliente? ¿Cómo esto nos lleva a generar negocios nuevos o rentabilizar los actuales o bajar los costos de adquisición? Entonces, vamos a hacer un recorrido. Tengan un poquito de paciencia para contarles dónde estamos desde el punto de vista del ecosistema financiero.
y después nos vamos a meter de lleno en cómo esto atraviesa las empresas y hace de los medios de pago y del tomar la innovación en medios de pago e integrarlos a nuestros procesos de negocio, ya casi una necesidad. Ya no es nice, es más. Pero bueno, un poco la idea es contarle primero qué está pasando en el contexto internacional. Hace un año, desde PwC, hicimos un estudio que tiene que ver con cómo va a ser el ecosistema de medios de pago, cómo van a ser los pagos en el 2030. Nos encontramos con un mundo que evoluciona, que los ciclos cada vez son más cortos, que las innovaciones, lo que pensábamos que era una innovación, ya es algo que es necesario y que ya está en agenda, y los saltos y los cambios son cada vez más acelerados, entonces tenemos que estar alerta de las nuevas tendencias, y estas tendencias tienen o tendrían que estar en la agenda del directorio. ¿Qué nos va a transformar o qué ya nos está pasando? Hoy hay una estrategia de inclusión, sobre todo en los mercados emergentes como nosotros, desde el gobierno, desde las empresas, desde los reguladores, una doble vertiente. Inclusión financiera a los consumidores, pero también inclusión financiera a los comerciantes. El centro está cada vez más en el dinero móvil. Quiero salir del efectivo, quiero reducir la fricción, quiero acelerar, quiero dar inmediatez, quiero dar disponibilidad de los fondos. Entonces, hoy el dinero móvil entra a ser central en todas las definiciones. ¿Y dónde vemos ese dinero móvil? ¿Por dónde se transacciona? En general por billeteras. Entonces, la billetera y las soluciones domésticas y las nuevas formas de captura y las nuevas formas de pago, como el QR, que en Argentina somos un país pionero en el uso de QR y en estas soluciones, empiezan a atravesar los pagos. Y en un momento, no sé si se acuerdan, en la pandemia, escaneábamos cualquier QR para pagar desde el menú, y ¿quién no habrá escaneado el QR de AFIP que tienen todos los comercios? Con lo cual, hoy esto es algo que, si bien son tendencias, ya nos sentimos como algo propio. Los bancos centrales, al ver todo este movimiento, los cambios en el paradigma del consumidor, las nuevas figuras no reguladas, empiezan a impulsar nuevas regulaciones y empiezan a seguir más de cerca los riesgos. El 60% de los bancos centrales a nivel global pensó, o estuvo pensando, o estuvo en un piloto, en lo que son dinero digital. Cómo sacar dinero de circulación, cómo generar dinero digital que tenga valor. En Argentina escuchamos múltiples proyectos de peso digital. En Uruguay hace un tiempo hubo un piloto de dinero electrónico, con lo cual los bancos centrales, y sobre todo en Asia, por donde vienen innovación de pagos, o en Europa, hay ya bancos centrales que tienen moneda digital, y hay otros que están en proyecto, en piloto, en sandbox, con lo cual eso también... Las cripto ya las conocemos, ya vinieron, están entre nosotros, no están pasando por el mejor momento, hoy no son sexy las cripto, pero es algo que más allá de las cripto como reserva de valor, la inversión, la tecnología cripto sí nos va a atravesar. Vos lo decías, hoy sos un comercio que está aceptando pagos con token. Hay empresas que se dedican a tokenizar lo que quieran. Desde cosas que hacen sentido y las escuchamos y está buenísimo, como soja, trigo, cualquier commodity, hasta tokenizar un cuadro, o hasta tokenizar un billete de avión, o hasta tokenizar los dibujos de tu hijo, o hasta tokenizar los clubes de fútbol y sus estrellas, o lo que quieran. Hoy se tokenizan cosas que tienen valor, se tokenizan experiencias, y el mundo está pasando en paralelo por lo que llaman el metaverso. Empresas invirtiendo en el metaverso, avatars, bueno, un montón de cosas que no vamos a charlar acá, pero esto es algo que es constante. Hoy ya hay publicidad en el metaverso, hay compra de terrenos, digo, estamos en una dinámica que nos pasa por encima. Bueno, las cripto como reserva de valor, las cripto como... el dinero stablecoin, donde yo por ahí me animo un poco más, el pasaje del mundo cripto al mundo fiat, o sea, cómo puedo operar en mi dinero, pero a través de reservar el valor en cripto. Igual, el mundo cripto, si bien hoy, en cuanto a volatilidad, no es el mejor momento, sí la tecnología, sí el uso, y sí, como vamos a ver con los medios de pago, antes era algo que era financiero, hoy atraviesa todas las industrias.
tokenizo soja, tokenizo trigo, tokenizo hierro, tokenizo pasaje de avión, tokenizo obras de arte. O sea, hoy atraviesan, son tendencias que nos permiten hacer contratos inteligentes, tener registro, invariables, inamovibles, generar transacciones y registro de transacciones a costos mucho más bajos. Con lo cual, abstraigámonos de lo que es hoy moda y vamos a lo que permanece. Y la tecnología cripto, blockchain y todos sus usos vinieron para quedarse y cada vez vamos a ver más tokenización. Bueno, el tema de billeteras digitales. El uso de billeteras digitales en Argentina se duplicó en la pandemia. Hicimos una encuesta que hacemos todos los años, que la vamos a lanzar ahora, que tiene que ver con el uso de medios digitales, con el cliente digital, con el cliente. Los pagos digitales, una de. 9 de cada 10 personas hacen pagos digitales. La mayoría tienen aplicaciones descargadas y pagan con dinero digital. Conviven los bancos con las billeteras. Tienen uno o más referentes en cada categoría financiera. Con lo cual, nada, las billeteras digitales son algo que hoy ya existe y yo salgo con el celular, puedo salir sin plata y puedo transaccionar en el mundo físico y en el mundo online sin ningún problema, porque lo que necesito va conmigo, va en mi mano. Con lo cual hoy las billeteras, las aplicaciones, las super apps, la integración del mundo retail con el mundo financiero. ¿Quién no tiene una plataforma de e-commerce? Está integrado bien, mal, con la mejor experiencia a un montón de medios de pago. Con lo cual hoy ya todo eso lo tenemos en nuestro día a día. El uso de QR, habrán escuchado hablar de Open Banking, banca abierta, que implica que nosotros como consumidores nos ponemos en el centro y manejamos nuestros propios datos financieros y le damos acceso al que queremos. A un banco, podemos compartir nuestros datos con un banco, con una fintech, podemos tener una única aplicación, todos los datos de nuestras cuentas, gestionarlos en forma centralizada, dar acceso para pagos, permitir que nos hagan ofertas personalizadas en función de compartir esos datos, lo cual la banca abierta también es algo que en la práctica empieza a convivir con nuestra diaria en aplicaciones de billeteras, donde hoy podemos ver billeteras bancarias, nuestros múltiples saldos, con lo cual de los diferentes bancos, elijo con quién pagar, elijo qué promoción me aplica. La convivencia de los usuarios y las billeteras digitales va a hacer que en algunos casos y en algunos mercados la gente dé el salto de la tarjeta de crédito física o presencial directamente al dinero móvil. Los pagos acá cuenta a cuenta cada vez ganan más adeptos. Los ciclos son más cortos, con lo cual los emisores de tarjetas físicas, crédito, débito, ya están hablando de tokenización, de contactless, o sea, se van adaptando al mundo que tenemos hoy y al mundo que viene. Las cadenas de suministro, hoy hemos ayudado a un montón de clientes a digitalizar sus cadenas B2B, generar pagos digitales, que no circule el efectivo, reemplazar el cheque, generar una cadena de distribución y flujos monetarios digitalizados de punta a punta. Desde que compro a mi proveedor hasta que descargo el camión en mi distribuidor o en mi punto de venta. ¿Cómo eso se compatibiliza con las transferencias fuera del país? Que pueden tener esta regulación, digamos. Sí, a ver, en un mundo, en un mundo no Argentina, sí, eso funciona. Eso funciona. En Argentina, claramente, eso sale de la cadena de distribución digital y va hacia los medios tradicionales, a las transferencias tradicionales, y nos implica toda la regulación. Acá eso no se puede. No, en el mundo estamos viendo sistemas de pago interoperables, o sea, cada vez con menos costo, más inmediatez, las tarjetas, las marcas están lanzando y potenciando el uso de QR interoperable, donde yo leo un QR en una billetera con mi tarjeta de crédito y puedo pagar acá, en China o en Europa. Los pagos transfronterizos, las remesas, esas son cosas que por ahí cuando estoy dando una charla parecida en Uruguay puedo hablar y está todo como más integrado. Acá
casos todavía no se puede hacer. No, hoy estamos hablando de soluciones locales, soluciones domésticas. Sí, estamos preparados para, porque lo que estamos tratando de hacer es un sistema interoperable de pagos que permita adoptar los estándares internacionales. Hoy la mayoría de las soluciones, me meto en un tema por ahí un poquito más técnico, están usando el estándar de pagos ISO 200-022, que es un estándar en el cual casi todas las plataformas de pago soberano, los rieles y todos están subidos. Entonces, si yo uso un estándar internacional de mensajería, la interoperabilidad fluye. Pero bueno, Argentina, estamos yendo hacia el ISO 222 en los sistemas de pagos a futuro, hoy todavía estamos en el 85-83, pero digo, todo se estandariza, todo se define estándar, todo se extiende a la interoperabilidad. Lo ves con las marcas de tarjetas de crédito, lo ves con los bancos centrales, lo ves con los sistemas de pago, lo ves con SWIFT, unificando toda la mensajería, cambiando a una mensajería nueva de pago para que sea interoperable. Con lo cual, digo, es una tendencia. Lamentablemente, situación actual, hoy no puede cruzar las fronteras, pero si ves la iniciativa 3, es eso, es justamente la interoperabilidad de los pagos transfronterizos y la caída de los límites y de las fronteras. Pero bueno, lo que les contaba, la iniciación de pagos, antes cuando pensábamos en pagar, iniciábamos un pago pagando con efectivo o con tarjeta de crédito o débito. Hoy inicio pagos pagando con transferencias, pagando desde una billetera, pagando con dinero disponible, cuenta a cuenta, con lo cual está cambiando. Muchos países emergentes se saltearon la tarjeta de crédito y fueron directamente al pago con QR, al pago con billetera, al dinero móvil. Y cada vez estas tendencias lo que permiten es acortar los ciclos y dar saltos más rápidos. Las redes de tarjetas tradicionales y los players bancarios teniendo que subirse a esta ola y haciendo todo lo que charlábamos hace un ratito, los pagos transfronterizos y todo este mundo de los medios de pago, divino, apasionante, en ebullición, genera, como vieron con Enzo hace un ratito, terreno fértil para el delito. Para el delito financiero, para los ciberataques, y para reforzar la seguridad, no voy a hablar de eso, pero es algo que todo esto genera que los delincuentes estén atentos a los nuevos formatos, y eso se aproveche, por lo cual nosotros tenemos que estar protegidos. Y cada vez la protección más instantánea, tengo que estar siempre arriba para evitar que me pase. Un poco cómo estamos en Argentina y cómo se desafió el modelo tradicional y sobre todo cómo se aceleró la pandemia. La pandemia aceleró y acortó los ciclos y el uso del dinero electrónico se nos vino sin que nos diéramos cuenta y lo empezamos a incorporar en nuestros hábitos. Se incrementó el pago de servicios en plataformas online, disminuyó el pago de servicios en locales de pago, las redes extrabancarias tuvieron que poner QR en las boletas de servicios, aceptar pagos con QR, generar plataformas de pago, en cualquier billetera toco pagar servicios, puedo pagar. Argentina se subió a este tren y lanzó en el 2020 una norma que se llama Transferencias 3.0, que ustedes lo habrán visto como usuarios. Hoy puedo ir con mi billetera de modo y pagar en un mercado que tiene adquirencia Mercado Pago. O puedo ir con mi billetera Santander y pagar en un comercio que tiene adquirencia Prisma. Con lo cual, la interoperabilidad de los medios de pago, la interoperabilidad y el pago con QR y las transferencias 3.0 es un proyecto que salió en el 2020, implementamos, digamos, porque acompañamos al ecosistema en ese proceso desde PwC. La primera salida en producción fue en noviembre del 2021. Los pagos con transferencias interoperables empezaron siendo 20.000 el primer día y era toda una fiesta, y ya vamos por más de 100.000 pagos interoperables diarios. Eso más allá de los pagos digitales o con transferencias que se hacen en un entorno cerrado, closed loop. Mercado Pago, cuenta DNI, modo. Lo cual, digo, el volumen de pagos con transferencias se duplica y el uso de las transferencias se duplicó en los últimos años. Por lo cual, la regulación nos acompañó. Sí.
¿Puedes explicar? Te corto para que respires un poco. Mientras una pregunta. Hay un montón, hablaste de un montón de billeteras, y haber un montón más que no conocemos. Para entender, ¿por qué hay tantas? ¿Qué diferencia tienen unas con otras? Y en los países que ya están más avanzados, si hay convergencia a concentración y a menos prestadores. A ver, muchas de las billeteras se originan en comunidades o en marcas o en nichos. Otras tienen un deployment a todo el ecosistema. Lo que estamos viendo hoy es billeteras que vinieron a subirse a un tren que estaba funcionando, muy asociadas a negocios particulares. Y ahora vamos a ver un poco qué verticales empezaron a usar esas soluciones. Claramente hay una convergencia, hay una reducción. Conviven las billeteras. Creo que este boom en algún momento se va a consolidar, se van a perfeccionar, pero también surgen nuevos nichos. Con lo cual, y la interoperabilidad hace que puedan convivir. Sí, donde la pelea es más fuerte es el negocio de adquirencia. Si querés, no tanto en el negocio de emisión. Asumir la billetera como el emisor de un dinero móvil o de un dinero o toma la emisión de tercero. Adquirencia, la terminal que recibe el pago. En realidad, la terminal, el QR cualquier formato de captura. Es quien fideliza el comercio y quien le da la solución de pagos. Porque ahí la batalla está ocurriendo. En Argentina tenemos una adquirencia solamente en las empresas que representaban a las marcas, Prisma y Pfizer. Hoy hay ya jugadores, y estoy adelantándome como tres slides, peleando por la adquirencia. Uruguay viene una adquirencia ahora en agosto. Con lo cual, la batalla con la relación con los consumidores ya se está peleando. Con los comercios es la que se viene. Pedro, la semana pasada, hablando con gente general de una empresa de servicios públicos, le pregunté lo mismo, ¿no? ¿Qué estaba pasando? La visión de él, ¿sí?, es que van a desaparecer todas las que son billeteras sin una clientela atrás, ¿sí? ¿Y quién es la comunidad? Los que van a quedar los que tengan una comunidad de afinidad, ¿sí? Y van a tratar de usar esa comunidad para que usar la billetera de pago. Pero esa es la visión de ellos. Los que tengamos una cartera de clientes, le vamos a dar este producto adicional. Y con ese producto vamos a hacer un montón de cosas. Creo que una billetera que está dentro de un ecosistema. Claro. Como Mercado Pago para Mercado Libre, digamos. Como Mercado Pago para Mercado Libre, claro. Como Vimo para Clarín. Claro. Bueno, ahora me están spoileando todas las veces. Bueno, sí. Es lo que sería jugadores tradicionales o redes extrabancarias. Perdón. No, si quieren. Bueno, un poco lo que decía, jugadores tradicionales o redes extrabancarias entrando al mundo de pagos, telecomunicaciones, Personal Pay, Claro Pay, la mayoría de las empresas telco desarrollando sus propias soluciones de billetera. Porque, como decía Carlos, tienen comunidades atrás, tienen muchos usuarios a los cuales le pueden dar una experiencia diferente y colocar productos adicionales a los productos, a venderle teléfono, a venderle un abono. ¿Te puedo financiar ese teléfono? Cuéntame ahí del Banco de Provincia. Sí. Muy fuerte también. Muy fuerte. Ahora vamos a ver la cantidad de usuarios que tienen y se van a sorprender. Medicina prepaga, empresas de medicina prepaga, dándole soluciones de billetera a los médicos para cobrar. Eso es un tema, un negocio fenomenal. Enorme. A los usuarios para pagar esos servicios. Plataformas que me ofrecen conectar médicos con usuarios. Pero ese modelo de negocio lo tenés en PIN, que es la, digamos, el core. Empezó con tema de seguros y terminó ahora con el tema médicos, que es en China. Sí, y acá está pasando. 140 millones de usuarios. Y acá está pasando. Con los médicos. ¿Sí? No, es algo, es un negocio brillante. Empresas de seguro, medios de comunicación, bueno, Clarín, Vimo, todos los que tienen grandes comunidades. Empresas de energía, ¿quién no usó la app de YPF o la app de Action? ¿Qué genera? Fidelidad, puntos, cargo nafta solamente, no, porque compro algo en el shop, compro neumáticos, empiezan a generar comunidades de afinidad, agrotoken, en el agro, agrofi, agropagos, un montón de empresas en negocios de agricultura, en
muchas de las grandes marcas de alimentos y bebidas pensando en soluciones de billeteras, o para digitalizar la cadena de pagos B2B y hacer que el modelo de distribución se haga con dinero digital, reduciendo el efectivo, los costos, la logística, etcétera, o hasta el cliente final, Wabi, Coca-Cola. Digo, tenemos ejemplos, piénsenlo un poquito y se van a encontrar con algún ejemplo que tenemos. Empresa de economía colaborativa, Rappi, Cabify, Uber. Empresas, bueno, afuera, gigantes de la tecnología, Google Pay. Empresas que nos daban teléfonos, iPhone, Samsung Pay, lo que quieran, o sea, Amazon. Digo, tenemos ejemplos acá y afuera. Las grandes marcas hoy están en general asociadas a un medio de pago o están integrando soluciones de medio de pago propias, marca blanca, o con alianzas con terceros. Bueno, todo el tema de las empresas argentinas mirando la región como plataforma para buscar nuevos negocios. La mayoría de las empresas de medio de pago están en un landing regional, lo cual, digo, eso pasa. Nuevos procesadores, no sé si alguno escuchó el caso de Pomelo. Pomelo empezó con dos genios haciendo un pitch deck, que venían del negocio, levantando más de 40 millones de dólares con soluciones ya implementadas en muchas de las nuevas billeteras y haciendo landing en México, en Perú, en Brasil. Digo, igual eso, nada. Bueno, estamos en una regulación que va en ebullición, más allá del tema del medio de pago de cambios, ¿eh? No vamos a hablar de cambios. Sí. Todavía me cuesta y hay relaciones. ¿Cuál es la relación entre las marcas, los adquirentes, los procesadores de tarjeta y cómo se articula todo eso? Si nos quisiéramos meter en el mundo de... Si me das dos minutos, tengo un gráfico que explica todo exactamente eso. Bueno, nada, nueva regulación de transferencias, pago con QR, nos dejan enrolar cuentas de terceros. A partir de septiembre vamos a poder enrolar nuestra cuenta bancaria en la app de pagos que querramos, o enrolar nuestra cuenta virtual en nuestra app bancaria. En billeteras digitales, bueno, todo esto es muy lindo, pero también el regulador se endureció la regulación a la fintech, creó registros, creó registro de billetera, creó registro de proveedores de pagos, hizo que los fondos de las cuentas virtuales estuvieran encajados al 100%. Bueno, nuevos players en el mundo de adquirencia, ya no hay dos, Prisma y Fiserv, soluciones de punto de venta digitales, cambios en la adquirencia, bancos, PCPs, retail, siendo la adquirencia o subadquirencia. Generamos más de 100 fintechs nuevas por año. Hace 5 años había 30, 60 fintechs, hoy hay más de 340. ¿Hay 100 PCPs en el registro de PCPs, todos operativos? No, habrá 50, pero es un boom. Más de 20 billeteras interoperables en el registro que sacó el Banco Central hace 2 semanas. Bueno, el ecosistema financiero, desde el Banco Central emitiendo nuevas normativas, aparición de jugadores bancarios y no bancarios entrando al servicio de comercio, Getnet, Mercado Pago, Todo Pago, Rappi, Pedido Ya, dándole servicios a comercios de financiación, Naranja, bancos líderes moviéndose por lo menos un pasito al rol de agrupador. Santander con Getnet, Galicia con Naranja Post, Superbiel, Macro, cada uno, banco, alguien nombró Banco Provincia, con cuenta de NI Comercios, jugadores bancarios y no bancarios, billeteras, Banco Nación, cuenta de NI, Modo, ANC, Walla, Mercado Pago, Nubi, retailers entrando o evaluando entrar al negocio de pagos. Ahí no los pude poner porque algunos son clientes y algunos son proyectos confidenciales, pero ya charlamos de algunos de los ejemplos. Hace un tiempo teníamos un solo cuadrante. Nos preguntábamos, ¿es digital? No. ¿Toma depósito del público? Sí. Es un banco tradicional. Y ahí veníamos. Después empezaron a aparecer los proveedores de crédito. ¿Es digital? No. ¿Toma servicios de depósito del público? No. Pero después empezaron a hacer, ¿es digital? ¿Toma servicios de depósito del público? Casi que la respuesta es no, pero tenemos algunas soluciones con las CB cortas. Un poco
pegando ahí en la línea. Y son las fintechs, y después aparecieron, la respuesta ¿es digital? Sí. ¿Toma depósito del público? Sí, los bancos digitales. Entonces tenemos movimientos de los bancos tradicionales hacia los bancos digitales. Naranja, Grupo Financiero Galicia, Naranja X, Banco Santander, Open Bank, Banco del Sol, Ebanking, Bruba, Walla Willow, o sea, también tengo de la fintech a los bancos, Walla adquiriendo la licencia de Willow Bank y entrando al mundo regulado, los bancos tradicionales conectándose con la fintech, Nubis del Banco Comafi, bueno, y así este ecosistema que está, antes teníamos una sola figurita, hoy tenemos un montón de flechas y flechas que están en constante cambio. Si lo tengo que hacer dentro de 2 meses, esto va a cambiar. Más 340 son la cantidad de empresas que hay en este momento. Sí, hay 340 fintech. ¿340? Sí, tengo el detalle atrás de la última. Ah, pero es un número enorme. Encuesta en verticales como seguros, medios de pago, soluciones de tecnología a las empresas, fintech, agrotech y surtech. Todas las actividades. Con todas las actividades. O sea, el mundo fintech tiene 5 cripto, exchange, digo, inversiones, tenemos un montón de verticales adentro. Lo saqué porque era, lo tengo, pero después si quieren lo vemos. El ecosistema de pagos, un poco lo que ahí preguntaban. Cuando hablamos del ecosistema de pagos, tenemos un señor que es el usuario que puede pagar directamente con un emisor, o sea, a través de una tarjeta de crédito, débito, tarjeta prepaga, utilizando su cuenta bancaria o su cuenta virtual, o poniendo todo eso, el mundo emisor, adentro de un bolsillo digital que llamamos billeteras virtuales, que agrupan tarjetas y wallet o m-wallet, que son billeteras online o móviles, y ahí las que charlamos y un montón más. Los emisores, que siguen haciendo su negocio de emisión de tarjetas de débito, crédito, cuentas digitales, que ofrecen crédito. Y a través del pago de regalías y de interchange, se conectan con las redes de medios de pago, que son, para lo que es transferencias, las redes son Coelsa, Prisma y Link. Para lo que es tarjetas de crédito, las marcas, y a través de las marcas al adquirente, que ahora vamos a ver, Naranja, Visa, Mastercard, Cabal, Amex, y algunos que tienen su propia red cerrada de medios de pago, como Mercado Pago. Entre el emisor y la red hay pago de regalías y cobro de interchange. Entre la red y el adquirente hay interchange y regalías. La red es quien define las reglas de participación y pueden ser redes abiertas o cerradas. El adquirente es quien tiene licencias para ofrecer a medios, no, esto no es Mercado Pago, a medios de pago, ofrecer medios de pago a comercios agregadores. Afilian los comercios, gestionan la red de captura, proveen servicios de valor agregado y autorizan y rutean los pagos. Hoy teníamos a Prisma y Fardata, American Express y Naranja procesando su propia red de tarjetas. Naranja se autoprocesa y además participa del ecosistema. Con lo cual, no sé si quedó claro, emisor es quien emite los medios de pago, las billeteras son las que agrupan o generan dinero móvil, esos medios de pago o cuentas digitales, las redes son las que definen las reglas de participación y pueden ser abiertas o cerradas, los adquirentes son los que tienen el poder de las marcas, cuando hablamos de tarjeta de crédito y débito, para ir a adquirir comercios, pero hoy tenemos otro tipo de adquirentes, también llamados aceptadores, que son los que les van a ofrecer soluciones de pago, pueden ser de pago con transferencias, por ejemplo QR como Mercado Pago, Yacaré, cuenta de Neicomercios, y después tenemos, dependiendo del tipo de emisión o de producto de medio de pago, hay diferentes adquirentes. Los adquirentes tradicionales serán los adquirentes de tarjeta de crédito y débito, que eran estos 4. Gestiona la red de captura, quiere decir, le da los POS, le da los EMPOS, le da la solución de front para hacer la gestión, le integra los medios de pago a la caja, provee servicios de valor agregado y rutea las autorizaciones.
surgieron unas figuras que dijeron, si vos sos un comercio chiquitito, estos le dan el número de comercio a los comercios. Si vos sos un comercio chiquitito, por eso no hace falta que te subas, tengas toda, vayas directo contra el adquirente. Yo te pongo en el medio, te presto mi número de comercio y te doy mi, una pasarela de pagos, un gateway de pago, puedes esperar a través mío, que son los agregadores de pago. Mercado Pago, Todo Pago, una Pay, una Noja Post, un montón. Con lo cual, en función así, el adquirente va directo al comercio o el. O va a traer un agregador, se distribuye el, la tasa, el arancel agregador. Y llegó al comercio, el pago llega al comercio a través de los formatos de captura, sea web, QR, POS, con todas las marcas, y los gateways de pago. ¿Bajaron los costos para el comercio, para transaccionar esos pagos? ¿Se entendió más o menos? Sí. Para el comercio, digamos, que antes operaba con una Visa, como una cosa que hacían track, había un papel, hace 30 años para atrás, ¿no? Había un papel. No me acuerdo. ¿No? Claro. Viejo. Para tu mamá. El track era. O sea, conozco a la persona que trajo el sistema argentino. Claro, debe estar. No, después están otras cosas más. pero digamos, ¿qué pasa hoy? Toda esta revolución, digamos, ¿le bajó el costo al comercio? Sí. ¿Cuánto? Y a ver, tarjeta de crédito está en 1.3. Estaba en 3 antes, ¿no? Sí. Fue una regulación, sí. Y débito está en 0.8. Y transferencias se puso por el límite de crédito de débito y puede oscilar entre 0.8 y 0.6. Con lo cual, sí, y además se bajaron un montón los plazos de acreditación. Sí, claro. Se redujeron. Y los agregadores, como Mercado Pago y demás, ¿qué te revisan? No, eso tiene que ver con. ¿Eh? Mercado Pago te cobra. ¿Alguien se desacreditación el otro día? En general tienen como una tabla que va haciendo más cara la comisión en función cuanto más reducido es el plazo de acreditación. Pero eso ya es relación entre partes. Pero para, pero el cliente, al cliente le debitan en el instante. El acreditador, digamos, la recibe y después te la paga en X tiempo. Ahora, tiene que tener un encaje, tiene que estar, digamos, el intermediario tiene que tener el encaje del pago realizado o puede trabajar con esa plata en el medio. A ver, en general, lo que es pago con transferencias lo puedes trabajar porque los fondos están encajados en cuentas de Banco Central, sí. Y la acreditación a los comercios es inmediata. La acreditación de tarjetas está entre 8 y 18. De 10 y 18 días, y tarjeta de débito mucho menos, pero no tenés mucha diferencia en los plazos. Pero el encaje no es por el 100%, o sea que vos tenés... ¿Cuentas virtuales? Sí. ¿Es el 100% del encaje? El 100% a partir del 31 de diciembre del 2021, regalito de Año Nuevo para la fintech. Claro, un regalo dejando entonces. ¿Eh? 100% ganan en la comisión, sí, nada más. Lo que no se encaja son los fondos que los clientes deciden invertir y salen de la cuenta virtual y van a una cuenta de inversión. Pero, como sistema que es Mercado Pago. Bueno, por ejemplo, sí. Por ejemplo. Bueno, vamos rápido porque si no, el 40% aproximadamente de las transacciones siguen siendo en efectivos. En el 2021, cada adulto realizó 9 operaciones con medios de pago electrónico. Las transacciones con medios de pago electrónico que son el 43% anual. Los medios de pago más utilizados son siguen siendo las tarjetas, seguidos de las transferencias. Si sumamos los tipos de transferencias, le empiezan a competir. Los que lideran la incorporación de nuevos medios, de nuevos pagos digitales, sí son tarjeta de débito y transferencias. En el primer semestre, el Sistema Nacional de Pagos crece un 38%. Hay dos informes que están muy buenos, que son el de inclusión financiera de Banco Central y el informe de pagos minoristas, que saca cada semestre. Esta información es de ahí. Acá ven cómo pagamos los argentinos. El 78% son, sacamos las extracciones, obviamente no consideramos el efectivo. Todo lo que ocurre con medios de pago en general son, el 78% son digitales. Saqué las extracciones y los cheques, pero 30% con débito, 18% con crédito, 15% con transferencias. Pagos con transferencia, club cerrado, ya se llevaron el 6%, el año pasado tenían el 3%. Estos son los pagos por transferencia interoperables, 0 el año pasado, igual ya tenemos casi un 9% de pagos cada account to account,
que le sumamos las transferencias, ya estamos casi al mismo nivel de las tarjetas de débito. Rápido, algunos números. Bueno, esto creo que ya lo dije. Perdón, Rosana, estoy medio molesto, pero bueno. ¿Vos qué pago ves? ¿Cuál es la tendencia? Si vos tuvieras que decir qué medio de pago, transferencia contra débito, contra tarjeta de crédito, qué medio de pago mundialmente se está cogiendo a los demás, qué modalidad. El dinero en las transferencias, los pagos con transferencias. Los wallets. Y la débito sobreviviendo. A ver, después tenés idiosincrasias. Asia más hacia los pagos digitales. Estados Unidos todavía con tarjeta y cheque. Y en los países emergentes más con dinero móvil account to account. Pero, y la tarjeta de crédito bajó, pero en Argentina también tiene que ver con un tema de endeudamiento. Voy a llegar a lo que les toca a ustedes. No. Bueno, Billetera Virtual es un repositorio donde vamos. Estamos hablando de la tarjeta de crédito, están sobreviviendo por los pagos en cuotas y de idiosincrasia de la utilización. Bueno, ¿qué es una billetera virtual? Para aclararlo, es un repositorio que puede ser de medios de pago, que pueden ser utilizados en una transacción de compra. Puede tener cuenta virtual o no. No todas las billeteras nos ofrecen una cuenta virtual. Algunas solamente permiten poner credenciales propias o de terceros, y otras además nos dan la posibilidad de acumular dinero móvil en una cuenta que es interoperable 100% con las cuentas bancarias, muy originales. CB larga U identifica las cuentas bancarias, CB corta U identifica las cuentas virtuales. Las dos tienen la misma longitud, son interoperables y permiten hacer transferencias de cuenta bancaria a cuenta bancaria, de cuenta bancaria a cuenta virtual, de cuenta virtual a cuenta bancaria. Lo cual, eso es una de las grandes interoperabilidades. Y la transacción se cursa mediante un método de captura a través de un adquirente o agrupador. Voy con mi medio de pago, con mi billetera, y tengo que procesar esa transacción en un método de captura, sea leyendo por contacto en FC un POS o a través de la lectura de un QR o en el mundo del e-commerce, en el mundo virtual. La cuenta virtual es un medio de pago más en una billetera que puede permitir hacer cash in y cash out y se identifica con el CBU, como dijimos. Bueno, sin CBU las billeteras son como una pasarela de pagos o un agrupador de medios de pago que nos permiten realizar pagos al momento de la compra. Y la cuenta virtual lo que es un ruteador que va a una cuenta que tienen las billeteras, que se llaman proveedores de servicios de pagos o PCPs, en un banco. Es una cuenta bancaria que a su vez tiene una cuenta del PCP y esa cuenta tiene subbolsillos o bolsillos digitales que son nuestras cuentas virtuales en ese proveedor de servicios de pago. Bueno, el 91% de los adultos en Argentina tenemos una cuenta bancaria. Miren cómo creció en los últimos años. 33 millones de personas tienen cuentas bancarias. Ahora, digamos, qué bueno. No queda lugar para la bancarización o para la inclusión. No. El mundo de los subbancarizados es enorme. De esas 33 millones de personas, que son alrededor de 130 millones de cuentas, activas hay 7% de las cuentas bancarias y 25% de las cuentas virtuales, aproximadamente 16 millones de cuentas que tienen transacciones mensualmente. Con lo cual, la posibilidad de que esas cuentas, de activación de esas cuentas, es un desafío. Porque tenemos lo que se llama el subbancarizado o el semibancarizado que recibe los fondos. Muchas de esas cuentas tienen que ver con planes sociales, ayudas, etc. Recibe los fondos y los saca y sigue igual al efectivo. ¿Cuál es el universo total entonces? ¿De cuentas? No, de personas que. 33 millones de personas tienen cuenta. Hay, por cada DNI está asociado al menos una CB larga o una CB corta. Ok, y 12 o 13 son las que. Sí, es. Ya está. Las que funcionan. Exacto. Cuentas hay 130 millones. Tenemos 1.2 virtuales, 2 bancarias, una virtual. Pero bueno, esto surge del Banco Central. En el 2021, para que vean la importancia de las billeteras, las transferencias no se hicieron de los bancos. Se hicieron de los bancos, pero además una de cada dos se hizo de una billetera digital.
El 46% de los adultos tienen una CV corta, con lo cual eso habla de la penetración. Hay casi 14 millones de personas con cuentas virtuales. Eso habla de la cantidad de usuarios de billeteras que hay. Hay 100 millones de cuentas bancarias, 30 millones de cuentas virtuales. Un año atrás había 93 millones y 12 millones de CV cortas. Miren cómo el volumen del mundo digital es enorme. Las cuentas activas son 7% de la CV, y 25% CV larga y 25% de la CV corta. Esto es fuente Coelsa, no encontré el informe, pero bueno, están varias notas en abril de este año en Infobae, Cronista, donde hablan de los otros números y son del Banco Central. El de 2021, 4 de cada 10 pagos se hacía por QR o a través de un EMPOS. Por lo cual, de los pagos presenciales, mientras que hace 12 meses era 1 de cada 3. Bueno, acá no se ve, pero si me creen, Mercado Pago, según información de Cronista, esto es algo que las billeteras guardan bajo 50.000 llaves, la cantidad de usuarios, Mercado Pago alrededor de 5 o 6 millones, ya este número está por arriba, cuenta DNI 3 millones, Wallet 3 millones, Modo 2 millones, Santander 2, Venía Más 1.7, Naranja X, Vale Pay, nada, estos son. Hablamos de que si hay 30 millones de cuentas virtuales, hay 30 millones de cuentas en billeteras, que de esas se usan un 25%, 8 millones, y concurrencia y principalidad, podemos estar hablando de estos números. Bueno, nada, hoy hay más de 60 billeteras digitales, acá hay algunos nombres a modo de ejemplo, pero empiezan a ver, Rappi. Mi, es una billetera que sirve para pagar todos los servicios de uno de los barrios cerrados más importantes de Zona Norte. RappiPay, TAP, una billetera que permite pagar facturas de servicios. No estamos hablando ya de bancos. Action, Claro, YPF, Rappi, Pedido Ya, Personal, Cabify, Vimo. Bueno, y así hay un montón de otras que no están acá. Pero ya no son todos nombres de bancos o billeteras asociadas a banco, o los nombres que conocíamos, Wallah, Mercado Pago, Naranja, Cuenta NI, BNA. ¿Quién regula la actividad? El Banco Central. Banco Central. Banco Central regula la actividad de los bancos, la actividad de los proveedores de servicios de pago, que los proveedores de servicios de pago pueden ser de iniciación de pago, billeteras que no tienen cuenta propia, o sea, las que hablábamos antes, que solamente suman credenciales, los proveedores de pago que ofrecen cuentas de pago, o PSPCP, como se les gusta usar las iniciales, con lo cual en algún lado van a hablar, que son los que tienen cuentas virtuales, administradores, aceptadores, con lo cual el Banco Central lo regula y está cada día ampliando más. Hoy hay un registro de proveedores de servicios de pago donde se regulan todos estos actores, donde se incluyen todos esos actores. Hay un registro de billeteras interoperables, que son las billeteras que tienen lector de QR. ¿Por qué? Porque si una billetera le ofrece a sus clientes poder leer un QR, no puede leer el QR solo de la red que a ella le gusta, tiene que leer todos los QR que están expuestos en el mercado. Entonces el Banco Central, y eso viene de la norma de transferencia 2.0 interoperabilidad, generó un registro de billeteras interoperables, que terminó de registrarse la primera tanda en abril, tuvimos la salida a producción, nosotros estamos trabajando con el ecosistema en la PMO del proyecto de transferencia 3.0, y en ese registro van a encontrar Mercado Pago, BNA, cuenta de BNA Más, cuenta de NI, Modo, ANC, bueno, un montón de las que estaban re simple, no todas, todavía hay algunas que no, Naranja. Entonces, los que tienen ese código de pago de billetera interoperable son los que se les permite cursar transacciones de pago con transferencias. A futuro, cuando se verifique que no tienen ese código, no van a poder cursar y van a tener que registrar y certificar. Pero el Banco Central está empezando a generar normativa.
hay un texto ordenado de pruebas de pago donde dice esto de que los fondos de la cuenta virtual están encajados al 100%, dónde los puedo tener, qué actividades no son incompatibles, todos los requisitos del registro, qué normas se tienen que cumplir a nivel de lo que venían con eso, ciberseguridad, ciberataque, disponibilidad, y muchas otras normas que dentro del cuerpo normativo del Banco Central les resultan de aplicación. Hoy, si querés, es un registro y un seguimiento, pero bueno, esto es bastante nuevo, pero sí, hay un regulador. Comentario sobre eso. Eso en cuanto a la regulación del sistema, como dice todo. Después, por ejemplo, la UIF regula todo lo que tiene que ver para esta compañía, lo que es prevención de lavado de dinero. Los bancos están con la resolución 30, todo lo que tiene que ver con tarjetas, la resolución 76 de 2019. Las que ofrecen cuentas de pago quedaron en el medio. La norma del Banco Central dice que las cuentas de pago se asimilan a las cuentas a la vista, y en la normativa de cuentas a la vista habla del documento de la resolución 30 de la UIF. Pero igual, cada una de estas billeteras, porque tiene adentro tarjetas de crédito, de débito, o emitió tarjetas prepagas, en general la mayoría son sujetos obligados. Pero todavía falta y hay un proyecto de ley para modificar eso. Eso porque hay diferencia, por ejemplo, nosotros en la compañía cobramos con distintas plataformas y no todas cobran el 1,2, el impuesto al débito y crédito. Por ejemplo, el Mercado de Pago antiguamente no lo cobraba, después se lo impusieron y ahora lo cobran en cada transacción. Y hay otras plataformas que todavía no están cobrando. En realidad, si vos estás haciendo pagos a cuentas virtuales de personas jurídicas, están alcanzadas a partir del año pasado por débitos y créditos. Ahora, si el pago se hace a una cuenta recaudadora, una cuenta que tiene una exención, o una cuenta que tiene una alícuota reducida, puede ser. Pero ese es un tema... estamos trabajando un montón en lo que tiene que ver la planificación financiera y cómo impactan en estos nuevos modelos el tema tributario. Bueno, ¿por qué ustedes que están sentados acá podrían impulsar estas soluciones para expandir su marca? ¿Y cómo la experiencia del cliente con la marca nos lleva a que esto sea una realidad y que sea un desafío para todos nosotros? Porque el cliente lo demanda. Ahora vamos a recorrer un poquito más el mundo de ustedes. ¿Por qué las empresas quieren entrar al mundo de los servicios financieros? Porque el consumidor tiene nuevas expectativas, hay cambios en el comportamiento de los clientes. Antes me pagaban en el negocio, en pagos presenciales, hoy me pagan digital. El que no tenía un e-commerce se quedaba fuera de las ventas durante la pandemia. Bueno, si no tengo un e-commerce, sumo una pasarela de pagos. Y si tengo una comunidad, como decía Carlos, estoy viendo que todos mis usuarios se van a pagar o usan medios de pago de otros. Los clientes ya no les gusta esto de compro en tu site y tengo que salir y me redirigís para pagar en otra plataforma. Cuanto más integrada es la experiencia de compra, mucho mayor es la tasa de conversión y el funnel, y mucho menos es la fricción. Pues igual, que me sacan, que tengo que poner la clave, que voy, que vuelvo, que me redirigen. Esas experiencias no le gustan a los usuarios. Y las grandes marcas se dieron cuenta. Puedo potenciar oportunidades digitales. Cuando un cliente paga conmigo, me empieza a dejar sus datos. Cuando un cliente compra conmigo digital, lo empiezo a conocer. Puedo trazar su consumo, puedo ver cómo paga, en qué consume. Y si además yo le doy ese medio de pago, tengo un montón de información sobre sus gustos, dónde compra, qué compra, cómo compra, en qué horario. Empiezo a generar trazabilidad. Hace un tiempo hablábamos con un medio de comunicación y quería poner un medio de pago. ¿Para qué? Para saber quiénes eran sus clientes, para poder monetizar esos datos y poder ofrecerle a sus principales clientes, que eran los auspiciantes, información segmentada y clusterizada. Porque me dejan su mail, me dejan su medio de pago, me dejan sus hábitos, sé cuándo entra, qué hora consume, cuándo está más abierto a escuchar. Entonces empiezo a tener datos que me permiten generar nuevas oportunidades digitales y empiezo a ver que ese cliente, si yo no lo fidelizo, se empieza a ir para otro lado. Entonces, busco traérmelo. Me permite innovar rápida y de manera eficiente, y ahora vamos a ver por qué. Maximizo la oferta de productos. Si mi comercio
está conmigo y yo veo que por ahí le puedo dar un adelanto de los cupones, que es casi una transacción que no tiene riesgo de tarjeta de crédito. Y sé cuál es su necesidad financiera y lo puedo ayudar a que, a que mi cadena de valor sea más saludable, mi cadena de pago sea más saludable. Le puedo dar oportunidades de financiación a mis clientes, puedo ofrecer servicios de tercero, integrados, seguros, préstamos. Puedo hacer co-branding. Empiezan a aparecer un montón de negocios satélites que me empiezan a desafiar y a challengear. Entonces, cuando hablamos de finanzas integradas, finanzas embebidas, incursión de medios, ¿no?, de empresas tradicionales en medios de pago, es simplemente el proceso de marcas no financieras que buscan, para extender su producto a través de servicios financieros. Pueden hacerlo desarrollando su propio medio de pago o asociándose bancos y fintech para permitir funcionalidades tecnológicas y cumplimiento de requisitos regulatorios. Porque no cualquiera puede emitir un medio de pago, y ahí empezamos con la pregunta que hacía hace un ratito, de me empiezo a meter en un mundo regulado. Entonces, me empiezo a preguntar, ¿lo hago yo o lo hago a través de un tercero? Y miro la regulación desde otro lugar. Pero sí, al meterme en la oferta de un servicio financiero, entro en un mundo regulado y tengo desafíos tecnológicos enormes. Entonces, después está la pregunta, ¿make or buy? ¿Con quién? Bueno, y ¿qué tipo de tecnología? Ahora, como van a ver, hay muchas facilidades en esto. ¿Qué tienen las empresas? Y no puedo lograr hace un ratito. Ustedes tienen un activo enorme, que son cantidad de usuarios. Y a veces no los usan, o no les sacan el valor que sus usuarios tienen. Entonces, como decía hace un ratito Carlos, como preguntabas, los que sobrevivan y los que sean los grandes ganadores de esto, quien se diferencien, pero también que tengan usuarios para fidelizar. Entonces, ustedes tienen usuarios y por ahí tienen una relación con los usuarios, pero por ahí no todo lo profunda o todo lo explotada que la podemos hacer. Y tienen datos de sus usuarios, cómo contactarlos, comportamientos, hábitos de consumo. ¿Y qué quieren? Mejorar, obviamente, los servicios que tienen, maximizar la rentabilidad, reducir costos. Entonces, creo que acá es una oportunidad sobre la mesa. Quieren mejorar los servicios, agilizar el pago de los que brinda, ofrecer servicios extra y a medida, aumentar la fidelización. Todo pasa en casa, con lo cual al cliente lo tengo ahí cerca y lo fidelizo, genero programas de fidelización, les puedo ofrecer promociones, puedo mover los productos que yo quiera, puedo generar hábitos de compra, puedo personalizar ofertas, y no tiene costo de adquisición, el costo de adquisición es muy bajo, y empiezo a bajar los costos de adquisición y a mejorar el funnel y la generación de leads que se terminen convirtiendo en un cliente. Tú ya nos contabas una experiencia apuntando al 40% de la población que no accede a este sistema, ¿no? Es porque opera en Hidro. Y nos planteaba la posibilidad de fijar micropréstamos equivalente al pago de cuotas de tarjeta. Las personas no tienen acceso. O sea, dar préstamos para hacer la fiesta de cumpleaños, lo que fuera, micropréstamos en tres cuotas. Y eso lo está haciendo una empresa que no se dedica en nada a sociedad préstamo, pero sí lo está capitalizando porque tiene esa clientela, ¿sí?, que no está en el mundo financiero, ¿no? Y está apuntando a ese servicio que no tiene acceso. Esa es la mejor definición. Empresas que no se dedican para nada a eso. Eso es el mundo que estamos tratando. Como empresas que no se dedican para nada a eso, empiezan a mirar eso, que son la oferta de servicios financieros, y la empiezan a poner en su agenda estratégica. ¿Por qué no hay utility? ¿Qué hay utility? ¿IPF? No, pero hablo de Action. Edenor desarrolló su propia billetera, que está. Telefónica. Telefónica, Personal Pay. Claro Pay. Hay utilities. Existen algunos casos de empresas de colectivos que están utilizando, que tienen millones de usuarios todos los días y están usando a través de la red SUBE para interconectar y quizás generar nuevas fintech, porque ya conocen cuál es el movimiento del usuario, cuántos usuarios frecuentan, y a partir de ahí algunas están generando algunas plataformas fintech, pero otras están utilizando esa información para venderla a distintos usuarios, porque ya saben cuántos viajan, cuánto cargan a SUBE, cuál es el saldo,
hasta dónde van, y a partir de eso empiezan a frecuentar. Nación Servicios, que es la empresa que administra SUBE, lanzó su propia plataforma, que es Más Nación, que tiene que ver con adquirencia. Sí, de hecho, hasta el inicio estaba PIN, que se nos sabe. Ahora se llama Más Nación. Después se fue mutando porque no tuvo algunos resultados. Porque cambió la tecnología, el mundo del SMS murió. Bueno, ahora, ¿es para cualquiera? ¿Cualquiera de sus clientes va a aceptar tener una solución de pago? No. ¿Cuáles son las cualidades que tienen que tener? Generarle confianza. La marca tiene que ser una marca en la que el usuario confíe. Tiene que ser relevante para el usuario y tiene que tener impacto en los negocios. Esas son las tres cualidades que a la hora de pensar si vamos a ser jugadores que juguemos en este partido, tenemos que mirar. Los clientes confían en mí como para interactuar en un contexto. Me están dejando algo que es muy valioso y que además es muy susceptible de sufrir delitos financieros. Me están confiando su dinero, me están confiando sus medios de pago. Entonces, ¿tienen confianza para dejarme en un contexto financiero, para dejarme sus datos en un contexto financiero? ¿Se sienten cómodos? ¿Confían en la privacidad de datos? Acá se hace una batalla por la privacidad de datos que en Europa ya hay regulación y regulación y cada vez más el tema del consentimiento, consentimiento consentido, consentimiento informado. Relevancia. Mi solución, mi experiencia, mi producto, ¿necesita integrar una solución de pago? ¿Porque eso es relevante en el journey de mi cliente? Si la respuesta es sí, a la primera y a la segunda, ya vamos por el camino. Y además, ¿es valorada por el cliente? ¿Y eso va a incentivar a que la use y a que la adopte? Si la respuesta es sí, estamos mucho mejor. Y además, ¿genera valor? Y va a ser significativo para mí, porque bueno, está buenísimo que al cliente le guste, está buenísimo que el cliente quiera dejarme los datos, quiera confiar. Pero me va a generar un revenue stream adicional, me va a mejorar los negocios actuales, me va a dar nuevos negocios. Y la respuesta a todas estas preguntas en sí están para estar en el partido. Bueno, hablando del cliente, es quien hoy nos centra, nos maneja, nos genera la agenda en cierta medida, es... ¿Lo tengo que tener porque es lo que viene? ¿Lo tengo que tener porque hay potencial para complementar mi oferta de productos? ¿Y el usuario lo encuentra valor? Sí, el usuario le encuentra valor a tres atributos. Pueden ser más, los pueden ver de diferentes maneras en los diferentes papers. Esto surge, me quedo mal, ahí se ve mal. Esto surge de un informe de la Cámara Fintech de Finanzas Embebidas y Open Banking que se hizo en mayo de este año, donde hicieron encuestas a los usuarios finales de empresas de servicios, empresas retail, empresas fintech, y lo que los usuarios, para sumarse a esto y para participar de esto, lo que el consumidor demanda es agilidad, plataformas y soluciones rápidas y sencillas. Lo que el usuario busca es que al final del día es que le resuelvan la vida. Después, y acá hay por ahí verbatims o definiciones de lo que fueron contestando los usuarios. Accesibilidad. Probablemente puedo acceder a productos o servicios financieros a los cuales no podría acceder. Por ahí me puedo comprar algo y me dan una financiación, entonces accedo a un producto. Por ahí accedo a una financiación y puedo financiar parte de mi producto. O estoy comprando algo y de repente también veo que lo puedo asegurar y compro un seguro. Entonces, accesibilidad. Al estar a la disposición, al alcance de la mano y a uno o dos clics, es más fácil que el usuario lo use, lo valore y lo adopte. Y la confianza. El usuario cree en la plataforma madre, el usuario cree en la marca, y lo que pasa en esa marca pasa y ocurre porque el usuario les cree, con lo cual es que me solucionen la vida, que esté a dos clics y estoy en un entorno de confianza. Eso es lo que el usuario valora, que es muy parecido a lo que veíamos de cuáles son las respuestas que tienen que tener las empresas o las cualidades. ¿Dos clics? ¿Ya tres clics es mucho? No, es una forma de decir. Ah, no. A ver, hay estándares de experiencia que tienen que ver con la cantidad de segundos, la cantidad de clics, pero va a depender de las soluciones. Puede ser verdad. No, a veces son más clics. Tengo que buscar el producto, ponerlo en el carrito, hacer clic, elegirlo, ir a pagar. A veces son más. Pero cuando ya me tengo que ir, entrar en otra plataforma, poner mis credenciales, esperar que el pago se procese, volver al sitio, sacarle un
un screenshot al comprobante, porque por ahí no me la mandan y no tengo el dato, ir a buscar a mi mail, que me llegue la factura, que me llegue el seguimiento, o sea, la experiencia es como un poco complicada. Bueno, ¿cuáles beneficios se pueden ofrecer si integramos servicios financieros a nuestras marcas? Tener una experiencia de compra inmediata, agilidad y simplificación, personalización, acceder a funciones básicas. Después puede pagar lo que quiera, o sea, le puedo ofrecer servicios de valor conexo. Enviar dinero, tener tarjeta prepaga, abonar sus facturas, enviar y recibir dinero, establecer metas de ahorro, todo lo que puede hacer una billetera. Más todos los servicios, más mis productos, más todos los servicios de valor agregado que yo como empresa le ofrezco de manera propia o tercerizada. Y también esa experiencia se transforma en vidriera de otras marcas con las cuales yo puedo hacer co-branding. ¿Sí? Empiecen a volar. Bueno, ejemplos. YPF, Vimo, Clarín, Personal Pay, son algunos de los ejemplos. Para que vean que esto ya existe, está y funciona. YPF tiene dinero en cuenta, tiene CB corta. Vos puedes tener dinero en cuenta en tu aplicación. Puedes pagar, puedes comprar neumáticos, tiene una cadena de afinidad, Moro Token, que tiene con los granos pues, tokenizados, puedes comprar en comercios del rubro, repuestos, tractores. Auto, un comentario. Cuidado que estos este tipo de actividad de negocio tienen riesgos diferentes y formas de controlar diferente a lo que una empresa está acostumbrada. Hay muchos casos de fraudes, tanto internos como externos, a la actividad nueva financiera que se incorporó a un negocio tradicional. Estaba controlado en función a la historia. Esto viene de la mano, no sé si lo tenías. Está en los desafíos del directorio, el manejar los riesgos, pero dale. No, viene de la mano de, bueno, ¿cómo se controla esto? ¿Eh? ¿Qué tipo de perfil de gente necesito? ¿Qué perfil de controles, procesos, alertas? Que son diferentes, seguramente, a los de la actividad core que tiene la compañía, ¿no? ¿De dónde parto? ¿De bases de clientes amplias o comunidades? ¿Cadenas de distribución no digitalizadas? ¿Con un silencio efectivo? ¿Tengo acceso como empresa a múltiples puntos de venta o a propios o comercios que ofrecen mis productos o servicios? Con lo cual, ¿tengo góndola? ¿Tengo vidriera? ¿Tengo distribución? Parto de la interoperabilidad de medios de pago, parto de que el usuario ya, no le tengo que explicar cómo hacer esto, ya lo conoce, lo adopta y lo adoptó antes que yo se lo fuera a ofrecer. Y parto de que muchos ya desarrollaron e-commerce a propias o integradas con terceros. Por lo cual, esos son por ahí los puntos de partida para plantear un desarrollo. ¿Cuáles son los desafíos? Reducir la fricción, ser ágil digitalmente y contar con la tecnología rápida para implementar. Acá habrán escuchado de tecnología que tiene que ver con software as a service o bank as a service. Hoy los bancos y las fintechs le dan a las empresas soluciones as a service para que puedan implementar este tipo de tecnología. Después está es la estrategia, el caso de negocio y la innovación, si voy por un make o voy por un buy o voy por algo híbrido. Consumir APIs, mejorar las capacidades de infraestructura y cumplir con los estándares regulatorios. Nos estamos metiendo en un mundo regulado. Con lo cual, antes de tomar una decisión de este tipo de, que parece muy atractiva, me estoy metiendo en un entorno regulado, tengo que cumplir, tengo que reducir riesgos, tengo que alocar capital, tengo que invertir en tecnología. Bueno, las avenidas de crecimiento van a venir, por lo que ya hablamos, otorgamiento de nuevos productos o servicios, meterme en el negocio de adquirencia y aceptación, tengo comercios, estoy muy cerquita de los comercios, me puedo poner una solución de adquirencia o aceptación, puedo hacer una billetera, business o business to customer, puedo ofrecerle nuevos productos, servicios propios o de terceros, financiación de clientes y comercios, seguros, pago de servicios. Lo puedo hacer solo, o lo puedo comprar, puedo hacer co-branding, puedo hacer alianzas o integración con fintech, bancos, PCPs, aviadores, etc. Puedo mejorar los servicios que vengo ofreciendo, puedo optimizar los negocios actuales, lograr eficiencia, aumentar las ventas por fidelización y personalización, reducir costos de adquisición, monetizar datos, que hablábamos, ahorro de costos en efectivo, reducción de flujos monetarios, que hablábamos, reducción del floating, reducción de tiempos, leaks, etcétera. Sinergias, tengo por ahí
dos o tres líneas de negocio, las puedo combinar, las puedo financiar, y me puedo posicionar diferente frente a la competencia y generar fidelidad. Hasta hoy, muchas de las empresas podían ofrecer billeteras digitales, tarjetas de crédito cobrandeadas, préstamos, y ahora el famoso compre ahora y pague después, que contaba en hace rato, es hago un consumo en efectivo y a mi cliente le ofrezco que ese consumo lo pueda cuantificar, o le doy una ventana donde consume, lo aliento a consumir y me paga un poquito más tarde. El verdadero potencial de las finanzas integradas, esto ya es realidad, es que yo pueda integrar cualquier servicio financiero en el viaje del cliente. Si lo meto a presión, no funciona, no está, no va. Y más y más jugadores quieren entrar en este negocio y pensar cómo pueden monetizar. El tema es el lugar para todos. Como decía Carlos, hay lugar para algunos, hay lugar para los que logren diferenciarse y para los que tengan atrás usuarios. Se absorben. A ver, son estrendosos. Hay fracasos que vienen por fraude, por piramidación, por estafas, por no saber controlar los riesgos, por meterme en un lugar donde no sabía manejarlo. ¿En Argentina ha habido eso? Sí, ha habido algunos. En el mundo, más. Acá hubo algunos. Y hay mucho más fraude por dinero electrónico, claramente. En el cual es un tema el fraude, es un tema los riesgos. Y después hay fracasos por la canibalización del mercado. Hace un tiempito, uno de los grandes bancos que tenía una de las billeteras más importantes, que la verdad que es una de las que mejor experiencia tiene en el mercado, dijo, la pongo en hold, denme 60 días y veo qué hago. Con lo cual, se empieza en un contexto de volatilidad, de incertidumbre, y van a sobrevivir los que tengan, ¿qué? Más usuarios. Los que tengan un servicio de valor. Si se fijan en la lista, cuando superamos el millón, yo creo que más o menos está grande. No, fuera de chiste, o sea, las billeteras que no estén asociadas a una marca o un diferencial van a sobrevivir en tanto y en cuanto le ofrezcan algo distinto al usuario y la experiencia sea distinta. Si se fijan, las billeteras interoperables grandes tienen que ver con nuestro primer unicornio, los bancos, los dos bancos más grandes públicos de la Argentina, dos de los bancos top 3. No, pero Wallah tiene 3 millones. Wallah, es chiste. Claro, pero Wallah vino a cubrir un nicho que no había. Wallah le vino a dar a la gente tarjeta de crédito cuando la gente no puede acceder, hace 4 años. Y hoy tiene una base de tarjetas prepagas de 3 millones. Después hay que ver la tasa de activación. Bueno, claro. Pero entró en un nicho, después el resto vienen de la mano de telcos, utilities, empresas de energía, empiezan a aparecer los jugadores tradicionales. Bueno, las empresas que esperen demasiado ya no van a encontrar mucho lugar, porque van a estar en una desventaja competitiva. No hay forma de que podamos volver a un mundo donde como cliente acepto algo que no está disponible. O sea, si no está disponible, dejo esa experiencia y me voy a buscar otra. La clave es invertir a acelerar el esfuerzo de sus redes financieras con el fin de seguir siendo competitivos y encontrar maneras de diferenciarse. Para construir soluciones a los clientes, entrar en una experiencia. Esos van a ser los que ganen. Los que logren diferenciarse, los que logren experiencia, gestionando los riesgos y surfeando la regulación. Bueno, como directores, ¿qué genera esto? Genera que tienen que estar alerta y en conocimiento de estas oportunidades para decidir si es una oportunidad que aplica a su negocio o no. Evaluar los impactos de la estrategia. O sea, estas estrategias no son gratuitas, estas decisiones no son gratuitas. Me van a afectar la estrategia. Me la pueden acelerar, pero también me pueden poner en un lugar de incomodidad. Entonces, definir los lineamientos para la transformación. Yo como directorio me tengo que hacer cargo de esa transformación. Empoderar a las gerencias, crear las estructuras organizacionales que me soporten esto. Áreas de riesgo, compliance, innovación, datos. Facilitar y fomentar los procesos de innovación y transformación digital. Empoderar al management. Evaluar. Compro. Hago.
promover el cambio cultural, identificar y manejar los riesgos. Actividad nueva, desconocida, no tan afín, tengo que estar seguro donde me estoy metiendo, tengo que tener los riesgos identificados, pero también tengo que tener estructura y capacidad para gestionarlos. Y me estoy metiendo en el mundo digital. Aunque no vengo de una billetera, si me meto en una transformación digital, mis riesgos del mundo presencial o los controles que yo hacía van a cambiar, con lo cual tengo que reformular y repensar mis procesos, mis controles y cómo manejo y mitigo esos riesgos. Y tienen un deber, mantenerse actualizados de estos cambios. Porque si no, cuando les vengan a plantear una idea, pues la analizan con un prisma no completo. O por ahí se pierden una avenida de crecimiento por no estar actualizados. Bueno, hasta acá. Una dinámica. Sí, obvio. Esto está muy bien. Porque afuera el juego para una cosa nueva. No, porque te pasa por encima la ola. Eso digo. Obvio. Eso es actualizarte y mantenerte actualizado. Sí, no una ola. O sea, tenés 340 puntillas, así que. A ver, igual las 340 tienen que ver con verticales diferentes y como decíamos, estamos en un proceso así y en algún momento o se meseta o se concentra. Sí, claro, por supuesto, pero son 340 potenciales. Sí. Si hacen un ecosistema propio, Igual, ponele, de pagos tenés 80, 100, después tenés de seguros, tenés de blockchain, tenés de cripto, tenés de agro. Tenés empresas que le dan soluciones tecnológicas a las fintechs, o a los bancos, o a las empresas. Tenés empresas que facilitan la actividad de la fintech. Pero bueno, hasta acá un poco lo que queríamos contarles. No sé cómo estuvimos de tiempo. Pedro, ¿sí sería la pregunta? No. En el chat no me preguntaron. ¿App? ¿App está? ¿App está con...? Samsung no. Samsung no. Apple Pay sí, hay algunos bancos como Banco Galicia y otros bancos, pero anunciaron hace muy poquito el Apple Pay y el Apple Watch. Listo, entonces. ¿Alguna pregunta? No. Dale, empezamos con las preguntas del foro. Dale. No, el foro no había preguntas. Yo tengo, ¿cuán rentable una sacar que lo utiliza como un IPF o como uno de los que lo trata de integrar a su negocio? ¿Son hoy rentables las billeteras puras o todavía están es una apuesta que vayan a hacerlo? Las billeteras puras se rentabilizan y valen por la cantidad de usuarios y la cantidad de cuentas. Es el valor futuro, digamos. Puede ser revenue model, claro. El ingreso tienen todo el tema de los aranceles, dependiendo el rol que tengas. Tienen todo la monetización de el revenue de la monetización de los datos, tienen el revenue de reducir los costos de adquisición, bajar el costo del efectivo, ahora también tienen los costos de la tecnología y depende cómo vos posiciones tu billetera. No es lo mismo posicionar una billetera de una marca que posicionar una billetera sola. A ver, Rosana, no voy a preguntar para quién. Porque dependiendo quién sea que está atrás de esa billetera... Es todo lo que hablábamos hace un rato de las oportunidades. De una forma totalmente diferente. En el ejemplo que... uno de los ejemplos. Clarín. ¿Para qué lo hace Clarín? Para fidelizar su clientela. O sea, ¿cómo medir la rentabilidad? Y por el nivel de crecimiento de la clientela que tiene abono, por ejemplo. Y también para darle mejores servicios a sus auspiciantes. También. Y ahí es donde se maximiza más. Bueno, se te complica mucho medir la rentabilidad porque depende qué estás buscando con esa billetera. Las billeteras que no tienen ecosistema, que no tienen comunidad y la tienen que construir, tardan mucho en rentabilizarse. Y además, si vas todo a valor competitivo, de hecho, bueno, una de las desinversiones de algunas billeteras vienen por eso, porque hago cashback, hago promociones, y no tengo ningún revenue stream, y está complicado. Y sobre todo porque, por ejemplo, por todo el tema de dinero móvil, no puedo cobrar nada. Son más startups corporativas, ya están financiadas por instituciones. Algunas sí, otras son startups. Una ronda. Y el valor que tienen tiene que ver con la cantidad de usuarios. Con lo cual todo se termina reduciendo a
usuarios. ¿Cuántas billeteras puede tolerar o cuántos, digamos, diferentes canales tolera una persona en el mundo, digamos? ¿Cuántas? Yo en mi teléfono miraba y tenía algunas, digamos, ¿no? Pero ¿cuáles? Porque hay 300 y pico, pero... Igual las 300 son 80. Bueno, 80, pero ¿hasta cuántas en el mundo? ¿Cuál es el promedio? Una persona normal utiliza hasta 3, o hasta 4, o hasta 2. Lo máximo que vimos en las encuestas era hasta 4 o 5 por categoría. Por vertical. ¿Pero que utilices las cuatro? Quizás no. A mí yo tengo dos, cuatro y con una o dos ya hago. No, digo el máximo. Ah, ok. El máximo de apelar. Ok. El máximo es entre 4 y 5. Porque tenés tu banco principal, después tenés por ahí un banco para inversiones, tenés una billetera y alguna que por ahí es para alguna comunidad. Sí. O sea, la mayoría están alrededor de las 2-3, pero hay gente que tiene hasta 4 o 5 por categoría, por vertical. ¿Cuánto van a durar? Los que entran ahora la perdieron. Están a varios cuerpos de Gualá y compañía, digamos. Depende a qué mundo entras. Si entras al mundo de las marcas, todavía no empezó ni a madurar. Si entras al mundo de las billeteras, está bastante maduro y tenés que tener una diferenciación enorme para competir. O tenés que estar en un nicho. Por ejemplo, hay... ¿Hay billeteras globales? ¿En Argentina? Sí, hay gente de afuera que está invirtiendo en eso. No. ¿En los países son globales o son...? En los países globales, sí. En el país tenés locales y globales. Apple Pay, Samsung Pay, Amazon Pay. Apple Pay existe. Sí, en todos los países sí. Sí, menos es el único, pero todavía no. Bueno, en realidad, no, es Google Pay, puedes tener en el Samsung, puedes tener Google Pay, y así asocias tus medios de pago y puedes consumir todas las aplicaciones. Esas son globales. En cualquier Android, vos le pones vas a Google, asocias medios de pago a tu cuenta, te la tenés que bancar después que no te roben el teléfono, no tengas un phishing, pero bueno, tenés que saber en qué sitio meterte, pero... Tu teléfono, o sea, sin tener ninguna billetera asociada con Google, para todo lo que es e-commerce o todo lo que tiene que ver con gaming, apps y todo eso, lo puedes integrar con tus medios de pago. Por ejemplo, y estás usando una billetera que te diste cuenta. Oh. Bueno, un poco, perdón si me fui de horario, pero bueno, esto es un poco lo que teníamos para contarle. Gracias y quedamos a disposición. Gracias.